Dale. Del 12 va a comenzar. Show, 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 show en el 12. Préndete a la tele, la alegría ya está acá. Lo estaban esperando toda la familia, con todos los artistas, todo lo cultural. El especial del 12 en todos los momentos, marcando un estilo en la tele regional. Show, 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 show en el 12. El especial del 12 va a comenzar. Show, 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 show en el 12, préndete a la tele, la alegría ya está acá. Aquí y ahora comienza el programa más divertido y mucha buena onda. Aquí nuestro conductor, Claudio Corchito, el que vaya. Bienvenidos a Show en el 12. Show, 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 show en el 12. Ah, sí, 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 show, 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 show en el 12. Show, 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 show en el 12. Estamos arriba, Artellado, estamos arriba. ¡Qué genio, papá! ¡Estamos en la mochila! ¡Hay una mochila! ¡Hay una mochila en el show del corcho! Señores, Triple O Producciones, otra más. Buenas tardes, familia. Patrona, ¿cómo le va? ¿Nos extrañó? Bueno, gracias, ¿no? Oh, yo pensé que nos había extrañado. Porque veo que tuvimos durante toda la semana, se estuvo repitiendo el programa. ¡Qué bueno! ¡Dame música para mi cuerpo! Mi cuerpo está... No tengo sangre, tengo... ¡Música! ¡Música! Sí. ¿Sabe qué pasa? Estoy... No. Hoy es un día decisivo para nuestro sonidista y musicalizador. Por eso yo le estoy diciendo, ¡deme música! Claro, capaz que esté saliendo la música, pero acá sale despacio. Eso, y no me incentiva, porque al showman necesita música. Y si yo le digo, ¡cambiame la música! ¡Cambiame la música! Ahora sí, papá. Es un genio. Ahora sí es un genio. Ahora sí te amo. I love you. I love you. Oh, la O mayor. Buenas tardes, señora. Bueno, otra producción de Triple O Producciones. Allí en la dirección técnica, Juanjo Ortellado, que ha hecho esta delicia. Disculpame, fue muy, muy lindo para ver. Quiero ver el comienzo, director. ¿Lo tendrá a mano o es muy, muy complicado? Ahí está, mirá. Mirá, mirá qué bueno que está. Muy bien logrado. Mirá qué lindo que sale. Qué tierno. Yo crecí con eso, está bien. Bueno, no crecí mucho, pero... Mirá que, escuchá. Ese me hace acordar un músico de venado. A varios. ¿De quién serán esas pistas? Show en el 12. Estas son de Pompey, seguro.
Genial, el aplauso, muchachos, en el estudio. Gracias, papá, gracias, gracias, gracias. Bueno, dirección de sonido del señor Javier Osorio, la U grande. El aplauso. Dios querido tanto. Señores, todo el sonido, toda la iluminación de este show del señor Daniel de los Fernández. ¡Allá, allá! Bueno, tiene un teléfono, Fernández, para que lo llamen y le digan cosas lindas. Sí, señor, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué número tiene? ¿Lo tiene ahí? No, 55-37-13. Eso es, muy bien, Daniel. Daniel Fernández, ¿sí? Cuando pase toda esta pandemia, no antes, ¿eh? Cuando pase la pandemia, usted puede alquilar este sonido, esta iluminación, que está terrible. ¿A dónde entonces, Daniel Fernández? El teléfono es el 3462-553713. Hay un dicho sobre el 13, ¿no? Bueno. No, está todo bien. Vamos todavía. Sí, pero los primeros bailes, como dijimos con sí. Pompeyo, vamos a hacerlo gratis. Ah, gracias, gracias. Bueno, perfecto, listo. Gracias. Ya voy a enganchar dos, tres bailes de Quimbaya, chao. Ahí está, ahí paso al frente. Señores, vamos todavía. En las cámaras, Tomás Oyola, el Tommy, el Toto. Señores, asistente de piso, el otro Toto, Tommy. Eran los dos, Toto y Tommy. Así que no sé cómo vamos a hacer. Bueno, nos copiamos los nombres. ¿Cómo? Hacemos un sorteo. Un sorteo. Hacemos un sorteo y a ver quién se queda con el nombre, si el Tommy 1 o el Tommy 2. Señores, asistente de piso, allí, Tomás Fernández. Barriera, en la mochila, mueve la mochila. Nene, mueve la mochila. Eso es, este es el señor. Bueno, papi, hoy qué programa que tenemos después. Sentí los aplausos que hay. Hay una tribuna. Impresionante. Bueno, en el día de hoy, después de tanto, ¿qué repercusiones tuvo la primavera el domingo pasado? Hicimos el especial primavera, 3 horas le mandamos, Dios querido. Las varices ya no me daban más. No sabés cómo tenía los juanetes. Ay, sí, sí, los años no vienen solo. Bueno, pero hoy domingo 27, señores, hoy septiembre, porque hoy tenemos un programón. Escuchá, escuchá. No, ese son correcciones del musicalizador. No, gordo, seguís siendo igual, ¿eh? No cambia más, ¿eh? Listo, ya no más entonces, porque hoy tenemos un programón. Y el mismo tema, lo sube y lo baja. ¡Qué hijo, qué ladrón que sos, Javier! Bueno, amigos, señora, vamos ya, vamos a revivir. Me quedo con aquella. Qué linda que esté esa cámara, papá. Qué linda que esté esa cámara. Vos no me podés seguir. Hacemos, a ver cómo podemos hacer. Vos seguís, Marriera. Seguí, Marriera. Pasate por ahí, total, no hay problema. Está desprolijo, pero no importa. Permiso. Ahí estamos. Y vos seguime con esa, Toto. A ver, Tommy Oyola, porque estamos mostrando el estudio. Muestre. Una vez que se posicione la mochila. ¡Pah! Estamos haciendo... ¡Qué bueno que está esto, señores! Ahí está, genial. Muy bien, qué estudio que tenemos. Ya tenemos el teclado acá al lado. Lo tenemos ya la gente. A Adrián Pompey, a Freite, lo tenemos acá. No al negro, no, al Johnny, porque al negro estuvo tomando anoche y no pudimos sacarlo. No, señores, ya no más. Hicimos una nota hace 5 años al señor Mario Duif. Mario Duif es uno de los integrantes del Fenómeno Isidoro. 5 años pasaron de esta nota, van a haber algunos cambios de parte del conductor. Creo que estaba un poquito más gordo ese muchacho. Señores, señor director, te lleva la nota y así comenzamos, arrancamos. Este domingo 27, ya vuelve el 12 de Venado, para vos. Semana pasada tuvimos al maestro Juan Oscar Brugliara, lo tuvimos acá en el piso, en modo de tener nuestras raíces musicales, también sentados aquí en el living, y hacerle un mínimo homenaje, no sé si homenaje o invitarlo para que cuente sus historias, sus cosas. Y en este caso, en esta ocasión, lo tengo a Mario Duif, de Fenómeno Isidoro. Y mirándolo a Mario, y mirando esta mesa, la verdad, cuántas emociones y cuántas cosas juntas, porque
Esto, para la gente que sabe, que está en la parte de la música, cuánta historia, cuántas caminadas tiene, y en cada uno de los... Mirá, tenemos discos, discos hechos en pasta. Bueno, un gusto, gracias por acceder. Sabemos que no salís mucho, pero gracias. Lo que pasa que siempre que salgo es para ir a tocar, ¿viste? Claro, claro. Así que no sé qué querés, a qué... No, no, Marito. ¿A qué vengo? Pero vengo. Mira, si estás acá por algo, también como yo me puedo preguntar, ¿para qué estoy acá? Pero parece ser que algo tiene que suceder, porque vos estás acá porque sos una de las partes, una de las raíces de esta movida tropical, de Venado, de la región, de una época donde estaban con todos los músicos tocados en vivo, como estuvimos hoy viendo los chicos de la Sasaz acá. Simplemente eso, queríamos invitarte y agradecerte por darnos tanta música y tanta alegría, tantos bailes. Yo era chiquito, me acuerdo que era chiquitito y bailaba con vos. Es el chiste de siempre, pero así como... Sí, sigo chico, dice. Pero, Mario, te quisimos invitar porque en realidad eso es nada más. Invitarte al programa. Yo te agradezco porque me alegra de que puedan lograr hacer un programa en Venado Tuerto de un nivel bueno, muy bueno, porque hasta ahora nunca se había logrado hacer un programa tropical y que abarque todos los géneros, ¿verdad? Pero bien local y con la gente de Venado Tuerto, de la zona, pero con un nivel, con bien armado, con... Y eso se está logrando, creo que... Sí, sí, estamos logrando la meta esa. Faltan cosas, faltan detalles que vamos puliendo, como toda cosa. Pero la verdad que te felicito porque... Por favor. Hace cualquier cosa. Te adapta a cualquier cosa. Me adapto a cualquier cosa. Sí, nada. La verdad que te mereces mucho más de lo que te viene... Gracias, Mario. Pero no estamos para hablar de mí. Estamos para hablar de vos, Marito. Bueno, pero ahora viste un poco para cada uno. Sí, gracias. Vemos acá, Mario, a tu hijo también. Gracias también por estar. Bueno, lo llamamos y le dijimos, sí, con tu señora. Claro, sí. Estuvimos hablando, pero hace mucho que hablamos con ella. Lo que pasa que, si vos te pones a pensar, que ando en la música... Sí, ¿cuántos años? Hace 44 años. Dios querido, 44 44 años. A 45. Y con Isidoro, 38. Ajá. Pero antes habíamos andado en otro grupo. Tenía 15. Mira vos. ¿Y con qué grupo? ¿Qué nombre? ¿Te acordás del primer grupo? ¿Vos te acordás? Sí. Proyección 2000 se llamaba. Proyección 2000, tomá. Mirá, Mirá, ya tenían la visión, pero eso fue... Y fue en el 70. Mirá vos, 70 y Proyección 2000. Superamos 2000, mirá. Sí. Y cantaba una chica, mirá vos, y habíamos empezado con una chica y después... 15 años tenías vos en ese tiempo. Sí. Mirá vos. ¿Y se tocaba en vivo así todo? Sí, en esa época. No tenía. Sí, 15 años también. Sí, sí. Mirá vos. Siempre característico y todo ese... No, habíamos empezado con la música pop, la música de los años 70. Ah, mirá. Sí. Todos los temas. ¿Y el caballito de batalla en ese momento qué era? ¿Te acordás? Y hacíamos todo, o sea, después ya cuando cantó, que empezamos, porque esa fue la época que cantaba La Piba, sí. Había que traer todos temas de mujer, de mujeres, a ella, claro. Y no había mucha, claro. Por eso se terminó, que La Piba no podía seguir cantando, porque mirá. No había muchas cantoras. ¿Del momento? No. Y las que había eran todas norteamericanas, inglesas, ¿no? Muchos cantaban en inglés, ¿viste? Sí, 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 sí. Así que cantaba en inglés, va. Tomá. Sí. Y así que eso duró poco. Aparte, después sabemos lío, los músicos se enamoraron todos de la Dios cantora. Y todo, típico lío, enamoramiento de los músicos. Y después quieren volver, después hacer. No iban a andar, las mujeres no iban a andar. Así que después empezamos con... habíamos hecho The King. The King. Claro, ahí ya... que eran los primeros que formamos Isidoro. Ajá. Que habíamos hecho este cassette. Este cassette. A ver, permiso. Que, sí.
que era de Quín e Isidoro. Hacíamos la mitad. No ve que mira el color, ya está descolorido. Permíteme la tapa. Te doy el cassette, permiso, Sí, te doy el cassette, si querés te lo regalo. No, mirá el cassette, ¿hace cuánto? Dios querido, no sé, director. Y te digo más, no va a salir. Ah, perdón, acá estoy. En ese cassette tocaba la guitarra el Hugo Campo. El Huguito, mirá. El Huguito tocó la guitarra. Sí. En ese cassette, en la parte moderna. ¿Qué tal? Claro. Y en la parte característica, tocaba el acordeón, ¿te acordás de Raúl Reynoso, el petiso? Raúl Reynoso. Claro. Raúl tocaba. Así empezamos. Que sí. Grabamos eso. Después ya logramos. Bueno. Pero en ese momento el tema era el disco. Ya en ese momento era el disco. Para tener. Chapa había que tener disco. Claro. Es como. Sí. Después del cassette vino el disco. Y eso se grabó en plena. Me acuerdo que tengo una anécdota que cuando fuimos a grabar eso era en la época de los militares. Oepa. Sí, era difícil en ese momento. Sí. Y fuimos a grabar a Rosario. Este es Eurofón. Sí. Ya ahí, claro, ya pisaban Eurofón, ya estar en Eurofón, una cosa. Claro, ¿no? Sí. Un sacrificio para llegar a eso. Claro. Bueno, sí, y. La anécdota de Rosario. Teníamos que llegar a las 3 de la tarde a la sala, sí, al estudio. Sí. Y nos agarran una patrulla del ejército. No te puedo creer. Dos Falcon Verdes. Ay, papá, los Falcon nos pararon. No, eso, vos preguntarle a Lugo Campos. Sí. Tenía un miedo el Lugo, sabía, pero porque era chiquitito, era re joven el Lugo, no sé, pero. Era un pibe. Mirá vos. Y nos metieron adentro por averiguación de antecedentes. Uy, Dios quería tener. Así que, ¿qué? Con la cara que teníamos. Al estudio, grabar. Nunca llegamos. No llegamos. Si nos largaron a las 12 de la noche. No te puedo creer. Después, vos te imaginás que. Pero no le decían, nosotros somos. Aparte, ninguno de nosotros teníamos teléfono de línea. Claro. Yo me acuerdo que el único que se comunicaba Bernardo Tuerto era Cabrera, Luis, sí. Trabajaba de Yassi. Ajá. Fíjate vos, y no teníamos cómo darle teléfono, y le dimos los teléfonos de Yassi. Sí. Y de ahí averiguaron antecedentes. Uy, Dios. A las 12 nunca se enteraron en la sala, que nunca llegamos. Uy, no pudieron avisar ni a la sala, nada. No, nada. O sea, ¿y con qué? No había celulares, no había nada. Aparte nos tenían adentro. Dios querido, así qué historia. Que, sí, cuando fuimos a grabar ese disco. Ah, ese disco, pero después volvieron y salió este. Ah, sí, después sí, por supuesto. ¿Viste las cosas por ahí también? No estaban para ese día, capaz, ¿no? No y sé. Y después salió el éxito. Pero te digo que. Nos pegamos un. Un julepe. Sí. ¿Cuántas anécdotas que tienen ustedes? Ya, este ya después fue grabado, ya había entrado Alfonsín. Sí. Fue en el 83. Permiso, director, permiso. Que había. ¿Te acordás que cuando entró Alfonsín había llegado el destape? Que las mujeres andaban en malla. En televisión no se veía una mujer en malla, en bikini. ¿Esto, perdón, a quién le sacaron? ¿A alguno de los chicos del grupo o no? Sí. ¿Eh? Sí. Se nota que está. Era lo que había. Sí, era lo que había. No había Photoshop en ese momento, no había. No, ¿qué disco? Así que. Con el Cuarteto Isidoro. Cuarteto Isidoro. ¿Así? Claro, porque era más una onda. Hacíamos de todo. Sí. Y hacíamos cuarteto también. Ya después comenzamos más tropical, pero en ese momento se hacía todo. Aparte que no había grandes bandas cordobesas, y entonces era cuarteto. Claro. Era más fácil. Claro. Voy a sufrir. Después. ¿Y la letra siempre permanentemente y la música de ustedes? ¿Autoría de esos, propia? Sí, de esos discos sí. Mirá. Sí. Pero, y en esa época, fue en la época que iba. No sé si tu papá, Bruñera también, don Juan, Oscar me parece que también iba a Eurofón a grabar. Le comentamos a la gente porque está Gerardo ahí atrás de cámara, entonces. Claro. Ah, sí, yo estoy hablando. No, mi papá, Bruñera, el papá de Gerardo que está ahí atrás. Sí.
Entonces, Rafael Gerardo también. Sí. Y había empezado Osvaldo Gaitán, Pilepo. Claro, la época. Claro, esa época. Sí, sí. Pues. Lo está viendo Rubén Sensación Citerio. Sí. Lo está viendo, sí, otro personaje. Un saludo. Así que lo tendremos el próximo fin de semana también. Ah, mirá. Estamos haciendo una cosa en el living de... Sí. Trayendo a esa. Bueno, a la gente. Y allá con Citerio nos encontraba mucho para el lado de Junín, sí, sí. En Salto, mirá vos. En Tacuarí. En Tacuarí, tocamos en un montón qué de lugares. Marito, y ahora, bueno, un poco ya más tranquilo, en casa, con la familia. Sí, ya me tomé un año sabático. Muy bien. Sí, Susana. ¿Cómo no, Susana? Qué lindo. Sí. Vamos a tratar de empezar, vamos a seguir, pero seguro. Ya con sí. Menos la locura que hicimos no lo voy a hacer. No, más. Ya está. No ya me está. Da. Seguro. Escúchame, Marito, vos sabés que tenemos algo. Te queremos. Quiero que mire la pantalla. Ahí te quieren hacer un saludo. Director. Aunque las puertas se cierren. Bueno, papi, te mandamos un beso muy grande. Felicitaciones por tantos años con Isidoro. De parte mía y de mi familia. Bueno, que la pases muy bien y adelante. Por muchos años más con Isidoro. Y saludo también para toda la banda. Así que, bueno, felicidades. Un beso. Chao. Chao, papi. No se cansa de pelear, aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar, aunque llueva, nieve o truene. Hola, pa. bueno, estamos acá para saludarte, para desearte muchos éxitos más. Bueno, a pesar de que estamos lejos, también estamos ahí con vos. Y bueno, te queremos mucho y esperamos que nos sigas deleitando con tu música. Y bueno, nos vemos dentro de poquito. Félix no puede salir porque está atrás de la cámara. Así que bueno, te mandamos un beso grande, pa. Te queremos. De pie, que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. La verdad bueno, que... Mario. Te agradezco de todo corazón. Y un laburo bárbaro, porque mi hija no está acá, está en Islandia. Mirá, ¿viste? La Cecilia está en Islandia. Se fueron hace un mes y hasta fin de año no regresa, así que... Mira vos, qué laburo que hicieron, ¿eh? Tomá, ¿viste? Te pasaste. Tomate un traguito de agua. Señores, bueno, y estas son las cosas que tenemos. Y los chicos, ahí. Sí, no, seguro, con todos tus nietos. ¿Cuántos nietos tenemos ya? ¿Eh? ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos nietos ya? Cuatro. Cuatro. Faltan las dos nietas mayores. Una está en Rosario también, ¿no? ¿Puede ser? Bueno. Una de las chicas mías. Sí. Sí. Está... Bueno, también nos queríamos comunicar, vos no sabés. No, anduvimos. La semana la producción se ha comunicado, o sea, hemos hecho un laburo bastante. Importante, la verdad es que se pasaron. Bueno, y estas son las cosas que queremos hacer, lograr. Y bueno, bueno, el logro ese, este logro para con el programa y este logro para vos, y gracias por haber venido. Así pero que... ahora me jubilaste. Ahora sí. Me... No es esto, solamente eso. Queremos, mira, las cosas hay que hacerlas así, ¿viste? Queremos. ¿A quién no quiere recibir esto? Estos mismos también, ¿no? Sí, así que... la verdad que. Estoy tremendamente agradecido y
y le, no sé por qué se pasaron. Y las cosas se dan. Primero el maestro Bruñara, lo sentamos acá, tantos años con la música. Ahora vos, y así vamos trayendo gente, bueno, nuestras raíces musicales, como te comentaba hoy. Así que Mario, bueno, nos están haciendo señas que ya... Sí, ya, basta porque... No, seguimos, vamos a seguir con el programa. Quiero agradecerte por haber venido, a tu familia, por haberte, bueno, haberte permitido estar con nosotros. No, pero lo que hiciste, Corcho, va, los chicos. Sí, todo, ahí, toda la producción, sí. Sí. Cuando la verdad que, ahí. Aparte que me encontré con un montón... De gente. Los conozco a todos. Por eso. O sea, no sé, a los pibes más chiquitos. Sí, no, pero no, por, los tengo por eso. Muy... Estamos todos, el ambiente de la música es esto, esta es la familia. Sí. Los amigos, sí, viste, por ahí. Pero a veces lo que duele es que llega un momento que lo tenés que dejar, viste. Y sí. No se puede seguir. Hay que saberse retirar a tiempo, dijo. Sí, eso. Alguien dijo, no sé, pero... Pero viste que uno nunca quiere ser viejo, viste. Sí, es cierto. No es vejez, sino que tratar de que el cuerpo ya nos pide un poquito de descanso. ¿Eh? Vos no te hagas el chico tampoco. No, por eso. Ey, Mario, por eso estoy haciendo esto. Ya está, no salgo más, ya está, esto es mío. Bueno, ¿Tengo alguna anécdota tuya? ¿Eh? ¿Tengo alguna anécdota tuya? No, anécdota mía no. Señores. No se puede. Hay el muchísimo. Próximo capítulo. No se pierdan el próximo capítulo. Marito, un gusto. No, gracias, el aplauso gracias. Del estudio. Gracias por haber estado. Gracias a todos. Señor director. Con mi soledad, ¿cómo? Tu amor me mata y me quema. Tu amor me tiene perdido. Qué buen material, por favor, eso. Escuchalo. Te quiero conmigo. Qué lindo. La verdad que genial. Qué hermoso revivir este, valga la redundancia, revivir este hermoso recuerdo de Mario Duin, propietario del Fenómeno Isidoro, con tantas anécdotas ya contadas. Divino, por eso quisimos recordar y seguir recordando, porque Marito, un saludo grande para vos. Gracias por estar siempre y dándonos tantas cosas en este que es el camino de la música. Seguimos los pasos de ustedes, Isidoro, José Carlos, la banda de Gerardo, qué sé yo, tantos, y bueno... Hay que nombrar a todos, cuando nombramos a ellos seguramente me voy a olvidar de algunos, pero hay que seguir recordando todos estos grandes, la banda del oso, griego querido. No, yo me acuerdo de la banda del oso. Mi novia es una africana y ya no ha quedado nada. Mi novia es una africana. No, eso, después te voy a contar una anécdota. Lo vamos a contar juntos porque hoy también está el gringo Pompey, claro oscuro, el gringo querido, que estuvo cumpliendo años el 24, el día jueves. Sí, señor. ¿Podemos bajar un poquito la cortina aquí en el estudio? Gracias, muy amable, gracias. Ahí está. Bueno, te decía, el gringo Pompey, ¿cuántos años habrá cumplido? ¿Querrá decirlo en el día de hoy? Vamos a preguntarle y hablando de eso. No. Mi novia es una africana, eso pegaba en todos lados, la banda del oso. Pero en una oportunidad, me va a contar esa anécdota de... No, cuando grababan en la Panamericana. En Buenos Aires. Bueno, ya la vamos a contar. Como es un montón de anécdotas más que lo tenemos hoy casualmente al gringo Pompey, claro oscuro. Señores, bueno, seguimos con más. Hoy tenemos un programón porque además también la presencia de el, yo no sé, siempre lo digo mal, ventrílocuo, ahí está, ventrílocuo, vía Zoom, desde Pergamino. Es un capo, es un ídolo, la verdad que me encanta. Porque no sabes, y hoy se encuentra con mi amigo el gringo Pompey, que han estado trabajando juntos, como han trabajado conmigo ese muchacho. No, es un genio, ya lo van a ver, señores. Pero bueno, hubo un montonazo de cosas y montones de saludos. En el día de hoy tenemos el saludo de Mauro Rey, una de las voces ya pasada sobre sobre los peces del cuarteto. Señores, Mauro Rey, director. El saludo. Mi niña veneno. Mauro. Ray.
este show en el 12 y bueno, con la conducción hoy de mi amigo Corchito Show. Corchito, para vos un abrazo grande de parte de Maduro Rey, Venado Tuerto y Show en el 12 explotando. Cortinas de seda y finalmente tú. Eso es, así seguimos reviviendo todos los saludos que nos han enviado todos los artistas, como han venido enviando. ¿Qué te parece, director, si lo tiramos seguido? Puede ser el de Cristian también, la voz de la 440, nos ha saludado. Y ahí nomás desde Córdoba, Ronnie el Lobo, ¿te acordás? Ronnie el lobo cordobés, Ronnie. Señores, lo compartimos y ya venimos con más Show en el 12. ¡Vamos! Hola, habla Cristian, una de las voces de la 440. Quería saludar a mi amigo Corchito Yola en su nuevo programa, el Show del 12 de Nuevo Tuerto, que la están rompiendo. Así que bueno, de parte de mí y de toda la banda, le mandamos un saludo especial para todo el equipo. Bueno, que sean los éxitos y mucha suerte. Queridos amigos, les habla Ronnie Lobo Cordobés. Quiero mandar un saludo especial para la gente del Show en el 12 con la conducción de Claudio Poyola y Javier Osones. Decirles muchas gracias por estar y por permitir pasar nuestra música, la música del cuarteto. Que les habla Ronnie Lobo Cordobés, un amigo del Show. Era yo. Esta vez fui yo. Ahora sí. Está todo parejito en el día de hoy. Osore 1, Corchito 1. Eso, estamos empatando, señores. El aplauso, muchachos, para este empate. Gracias. Vamos, por fin, Javi. Hemos logrado. Che, ¿se ve Javier con la mochila? Tommy, Toto, dale. Mueve la mochila, mandale allá. Mándaselo, por favor. Búsquelo, Sole, mientras tanto, quiero agradecer a Mauro Rey, la voz de los Reyes del Cuarteto. Gracias, Mauro, hoy como solista, Mauro Rey. Gracias a Cristian, la voz de la 440. Gracias por los saludos, amigos. Gracias, papá. Todos los mejores éxitos. Cuando se levante todo esto, te queremos acá en el piso, porque este escenario está imponente para disfrutar toda la música, ¿sí? Y desde Córdoba, Ronnie el Lobo. Señores, el Lobo Cordobés. ¿Cuánto? ¿Cómo? Si habremos.
qué manera de chapar Daniel Fernández con el Lobo. Va, no nosotros dos, sino en los bailes cuando éramos jóvenes. Muchos temas de Sebastián hacía Ronnie, ¿no? ¿Cómo, Javi? Muchos temas de Sebastián hacía. Sí, no te estoy viendo, ahí están ponchando, pero es como que... ¿Cuál es la cámara que está saliendo? La de arriba o el costado. No, no, ahí está, ahí, para ahí. Que lo estamos buscando. Estamos buscando. ¿Estás buscando? Tanto. Sí, ¿qué me decías, Javi? Perdóname. Este muchacho hacía muchos temas de Sebastián en la época. Muchos temas del Seba. Claro, claro. El tema del conejito Alejandro, de esa época, este Ronnie el Lobo. Perfecto, perfecto. ¿Sabés con qué yo lo asimilaba con el Lobo? Pero era el tema de... Ese viejo Lobo, Lobo era de Pelusa. Eso, viejo Lobo. ¿Era de Pelusa ese? Exactamente. Era, sí. Viejo Lobo, viejo Lobo. Ya, sale de la noche. Chévere cuando estaba Pelusa. Exactamente. Ah, yo pensé que era Ronnie que había en hecho. En el Videla, Pelusa, que también vamos a... Lezica también hacía ese tema. Daniel Lezica también, Daniel. Mira. Vamos a recibir seguro... Bueno. Saludito de parte. Javi, ¿sabe, qué, ¿sabe quién parece ahí? Sí. A otro programa. No, bueno. Este parece. ¿Qué está con la. ¿Qué tiene la ¿cómo se llama? La, el velador. El velador tiene. Ese velador tiene historia, ese velador. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Terrible, no sé, ese velador. Si ese velador hablara. Che, ese velador no es de doña Nati, ¿no se lo robaste? No, 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 no. ¿Qué va a ver ahora? Ese lo compré yo, ese no me lo compró ese, lo compré yo. Ah, eso es lo único que ha comprado usted. Lo único que ha comprado usted ese velador. Porque todo lo demás es de doña Nati, así que no. No se lo... Bueno, señor director, ¿usted tiene mensajes ahí de la gente que está comunicándose con nosotros? ¿Puede ser? Así es, así es. ¿Sí? Sí, sí, vamos. ¿No tenemos a ver el volumen ahí, director? Ahí puede ser. A ver, por ahí. Ahí sí, sí, director. Sí. Página de Facebook. Levántelo un poquito más que no lo escucho acá a usted. ¿Está comunicándose con nosotros? No sé quién es. Pues esa es la culpa, dice. No, yo no, o sorry. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a leer nuestra página de Facebook. La gente se está comunicando. Sí. Hay 20 personas conectadas. A ver, por ahí. Ah, bueno. Ahí. Una multitud. Sí. Vamos a ponerlo al aire. Yo preciso más. No, hermoso. Levántelo un poquito más que no lo escucho acá. Dice Alejandro Ortiz Huachi. No sé. Hola, buenas tardes, show. ¿Cómo andan? Karina. Sácame la cortina. ¿Cómo estás hoy para cuarto? Sí. No sé qué habrá querido. No importa. ¿Cómo? Sí, los conozco. Se mezclaron las palabras. Sí, sí, Huachi, querido, un compañero. Corina Rodríguez dice, hola, desde Amenábar, saludos. ¿Corina o Karina? Corina. Bien, Rodríguez. Perfecto. No lo voy a correr. Desde Amenábar nos están viendo. Usted tiene mejor vista que yo. La señora del gitano, Claudio. Sí, pará, vamos, Javi, de a poco. Sí, y Néstor Medina, buenísimo. Bien. Buenísimo recuerdo, perdón. Bien. Yo para que no se nos mezcle, aguantó cachito, Javier. Pida turno. Ahora está el director. ¿Qué más diré? Después, bueno, ahora vamos a leer unos mensajitos de WhatsApp. Dice, saludos a todos, la verdad los felicito. Como siempre, son un gran equipo de trabajo, que Dios le bendiga a todos. Néstor Nelson Miranda. Bien. Enzo Miranda, perdón. Bien, Miranda, mira, ¿por qué no me mira el monitor? Miranda. Hablando de Miranda, porque me parece que estoy en triple. Se le escapó ahí, Juan. Ahí está, qué lindo. Eso. Hola, Conchito. Acá en casa, dice, viéndote, dice con mi señora, y el compadre Horacio. Bueno, perfecto, saludo, no sé quién son, pero bueno, hola, 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 hola. Ah, familia Rodríguez de Gomería, el Tato. Te estamos viendo, ahí va el chivo, pero no importa. Dale, Gomería. Venite a oficiar en el programa. Sí, vamos todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola amigos, estamos viendo desde... Bueno, sí, de la verdadería. Bueno, toda la suerte dice, les voy a contar a mi hermano Osvaldo de Junín. Está en Sultana, perfecto. Horacio, no, te mandaste la publicidad y vos sabés que eso, qué feo, qué mal lo tuyo, ¿eh? Tenés que auspiciar, chicos, auspicie. Si les gusta el programa, lo están viendo auspiciar. Para usted, señor Horacio, de la verdulería, ya sé dónde está, en Casey. Perfecto, vamos todavía. Lo conozco, papi. Señores, bueno, amigos, amigos, amigas, tenemos, ¿qué más hay? Hoy tenemos, atención, porque ya... Tenemos la gente de Remises Fénix, señores, atención, le voy a comentar. Remises Fénix, su propietario Ignacio Martínez, ¿es así? Sí, señor, Ignacio Martínez está aquí en el piso. ¿Qué le parece si ya lo posicionamos allá, por favor? Si es tan amable. Y ya voy para allá para el estudio. Su propietario, como le decía, Ignacio Martínez, hoy harán en vivo, ya están acá, para hacer el sorteo de 10.000 pesos.
Atención, 10 mil pesos en una orden de compra de la anónima. Motivo de su primer año de servicio, durante estos dos meses que está, los chicos han estado con su cliente llevándolo, ya lleva permiso por acá, ha estado llevándolo, llenando los cupones con todos los datos, y hoy, hoy se sortea, hoy será, ¿quién será el ganador, el afortunado o la afortunada que se gane esa orden de compra de 10 mil pesos? Así que, señores, le damos la bienvenida, buenas tardes. Bueno, Ignacio Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, lo tenemos. Hola. Ahí está. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Bien, muchas gracias por recibirme en tu programa. Por favor, por favor. ¿Se escucha, chicos, el de él? Perfecto. Hola. Bien. Bueno, Ignacio, como estaba comentando, mes y medio, dos meses, la gente fue llenando estos cupones que tenemos aquí, y fueron depositándolo, ¿a dónde? Cada móvil tenía el talonario del cupón. Ah, y perfecto. Cada pasajero perfecto que tomaba el móvil, sí, se le daba un cupón. Bueno, genial. Se le llenaba, se le ponía el nombre, el número de teléfono, sí, y la dirección. Con eso nosotros sacamos un papelito y llamamos al ganador, digamos, y bueno. Qué bueno. Nos ponemos de acuerdo para allá guiarlo hasta la anónima, digamos. Perfecto. Bueno, Remises Feni, como ustedes pueden ver, nuestros viajes que tienen. Ah, ¿tienen descuento el 10%? Sí, sí, tenemos 10% de descuento. ¡Epa! Muy bien. Estamos tratando de ayudar, colaborar entre todos. Sí. Creo que es una gran ayuda, 10 mil pesos, para en esta época. Olvídate. Hay personas que verdaderamente lo necesitan. Y también 10% creo que colabora también en cada viaje para cada cliente de nuestra empresa. Bien, genial. Estamos hablando de 10 mil pesos en orden de compra de Supermercado La Anónima, ¿sí? Sí, sí, es para ir y comprar. Llenar el changuito, llenan el changuito, sí, y si le sobra, se le devuelve el dinero. ¡Apa! Escúchame una cosa, ¿y no tenés cupones acá para nosotros? Javier, chico, operador, chico, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Sabés qué pasó? ¿Por qué no sabíamos? Porque no estuviste publicitando antes. Pero bueno, el otro, ¿viste? El loco andaba, ¿viste? No, estoy refiloso, viejo, porque esta estructura estamos desesperados también. No, estamos tratando de que salga todo bien, así que bienvenido también a los auspicios de a partir de hoy, ¿no? Dale, buenísimo, muchísimas gracias. La verdad que sí, sí, sí. Vamos todavía. Bueno, saludo para Claudio Jiménez también. Sí, un abrazo, me hizo el contacto con usted y bueno, pudimos llevar a cabo este sorteo en este lugar. Así que gracias a él. Gracias. No, por favor. Saludo a tu mami, que siempre hemos estado, ¿no? Me comentabas, me recordabas. Yo tengo tantos bailes encima, hemos ido a alguna fiesta familiar, ¿no? Sí. Bueno, hemos ido, sí. ¿Hemos hecho el trencito nosotros o no? ¿Cómo? ¿Hemos hecho el trencito en alguna fiesta? Sí. Hemos compartido unas cuantas fiestas. Bueno, bien. No pregunte tanto, por favor. Por más que usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Epa, y lo que pasa es que yo ya estoy grande, me olvido de las cosas. Cuando llegaba a casa y tenía otros compromisos, me preguntaban y yo digo, no recuerdo, no. Bueno, amigo. Bueno, señores, en este humilde acto, ¿usted va a sacar el cupón? Vamos a revolver un poquito y sacamos un papelito. Son chiquititos, parecen poca cantidad, pero son chiquitos. Y bueno, son alrededor de 5.000 ¿Usted precisa alguien de la producción que venga o no? ¿O lo quiere hacer usted? No, si quiere venir alguno, para que vean que no. Bueno, ¿lo podemos al invitado o a Javier? ¿Quién viene? ¿Javier? No. ¿Quién? Vení Tomás. Venga, porque está Tommy y Tomás. Venga, Tomás. Ahí cruce, no hay problema. No sabemos a quién nombrar. Llamamos a un Tomás y se vienen los dos. Tomás Fernández. Bueno, amigos, revuelva todo lo que pueda. Fíjese que ahí recuerde bien de abajo todo. Bueno, mientras él revuelve, nosotros nos vamos a una tanda, ¿viste? ¿Podemos hacer la tanda o no? ¿Sí? ¿Podemos hacer la tanda? Claro. Señores, mientras él revuelve, ¿o no? ¿O quieren ver ahora en vivo y en directo? ¿Qué dicen? Tiene razón, Feni, ¿qué dice usted? Usted me dice, quédese en una tandita y para que vaya revolviendo bien. Dale, estaría porque bueno. Porque son 10 lucas, viejo. Sí, olvídate. Y aparte, estamos todos aparte está nuestro... ¿Senti? Ay, la música. Gringo Pompey, gringo. Vení, por favor.
Usted va a ser nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro escribano. El escribano, juez. Señor Pompey. Buenas tardes, Pompey. Póngase por acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted va a ser el veedor. Bueno. Mire, tranquilo. Mientras tanto, revuelve Tomás Fernández. La gente de Fénix te regala 10 mil pesos. Señores, es una orden de compra de la anónima. Señora, usted tomó los remises Fénix, puso su cupón, tiene la posibilidad de ganarse ya en vivo por Canal 12. La pausa o... No, tomó los remises. Listo, director. Barriera, venite. Vamos a la pausa mientras sigue revolviendo y ya volvemos con más. Show en el 12 de Venado para vos. Dale. ¿Qué? Show, comunicate al 3462-521759. Después de la pausa, seguimos con más Show en el 12. Ya fue, cumbia. Once músicos totalmente en vivo. Shows en fiestas privadas y en todo tipo de eventos. Ya fue cumbia. Solo cumbias. Nos encontrás en Face, Instagram y YouTube. Contacto 3462-519349. Ya fue cumbia. Cumbia, amor. Verdulería La Esquina. En la Verdu de la Esquina encontrarás frutas y verduras frescas, también artículos de almacén y artículos de limpieza sueltos. Aquí encontrarás calidad y una esmerada atención. Visítanos en Chaco y Ángel Re o haz tu pedido por WhatsApp 1555 5808 y te lo llevamos. Somos parte de un equipo que queremos construir una ciudad para todos. Por eso, queremos ser quienes llevamos al Consejo los problemas cotidianos de los venadenses. Sumate, llamanos, comunicate con los concejales Emilce Cufré, 15 65 38 58, Pablo Rada, 15 66 45 20, Patricio Maranghini, 15 69 55 26. Los concejales justicialistas. Hamburg Melm te ofrece las mejores hamburguesas, sándwich de milanesas y super lomos a precios increíbles. Pensamos en tus findes y hacemos promos explosivas para vos. También te ofrecemos canelones y empanadas con encargue previo. Encontranos en nuestra página de Facebook y también Instagram como Hamburg Melm. Llámanos o dejanos un WhatsApp al 1550 3945 o al 1550 3451. Atendemos todos los días. Carpintería y Creaciones JS. Amueblamientos de cocina, muebles medida estándar y a medida, techos de madera, cielo rasos, barras, desayunadores, vinotecas, mesas plegables. Excelente calidad y los mejores precios. Consultanos en Vuelta de Obligado 920 o comunicate al 3462-378657. Búscanos en nuestra página en Facebook. Carpintería y Creaciones JS. En este 2020, seguimos siendo la radio líder en la ciudad. De lunes a lunes, 24 horas, con la mejor diversión musical. La Radio del Marchu, 103.3, junto a tus mejores canciones. Panificadora en las manos de Dios. Elaboración propia de todo tipo de pan. Casero con chicharrón, saborizados de campo y la novedad, pan de salvado. Para los fines de semana, trabajamos por pedido. Alfajores de maicena, budines, con dulce de leche, marmolado, con chip de chocolates o de vainilla. Y facturas. Encontranos en López 2296, esquina Garbarino. Pedidos al 3462-541956 o 308202.
Remises Venado, 427-111. Años en la ciudad, mucha responsabilidad. Pedilo, 427-111. Tu auto, ya. Viviendas Misael. Hoy es el día de tener tu casa propia. Consultanos 3462-565709. Búscanos en Face. Viviendas Misael. Viviendas Misael. Tu lugar, tu lugar, casa. Tu casa. Los Quimbayas dejaron una huella en la movida tropical de los 90. Bailando cumbia nos conocimos. Bailando cumbia nos enamoramos. Su voz líder y original. Si quieres llorar, llorar, llorar. Si quieres llorar, llorar, llorar. Corchito y los Quimbayas. Lo nuevo. Nuevo. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia sabrosona. Lo nuevo. Lo hospital, nuevo. Hospital de niños. Lo nuevo. Llora mi corazón. Lágrimas de dolor. Lo nuevo. Humo, ya no me hagas llorar. Lo nuevo. Lo nuevo. Corchito y los Quimbayas te presentan lo nuevo. Para contrataciones, 3462-521759. La Asociación de Trabajadores Municipales dice presente acompañando en los grandes eventos de la ciudad. Gestión Juan Arigoni. La radio que pega fuerte, la más escuchada. Intento volar, pero no tengo alas. 107.9, las 24 horas, junto a vos. Gracias por ver el programa más divertido y alegre de Venado Tuerto. Esto es Show en el 12. ¿Querés publicitar en el show? Comunicate al 3462-521759. ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Volvemos, volvemos, volvemos. Siga revolviendo, muchachos. No se, se cansó, pobrecito. Mirá que semejante, semejantes brazos, señores. Y mirá, mirá lo que es este tipo. Mirá. ¡Bah! ¡Qué caño! ¿Qué? Así era tu viejo. Así era tu viejo. ¿Eh? Era una damajuana. Era, no estuvo. Bueno, este, el padre, estamos hablando. El padre, sí, papá. Bien, señores. Ahí está el vedor. Mostrámelo, por favor, al señor Pompey. Ahí está, que casi hace... Casi se... ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Mirá. Ah, está filmando. Están todos, claro, todas las redes sociales. Bueno, señores, vámonos más entonces. Ya lo tenemos. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. ¿Se cansó o no? No, bien. No me quiero arriba mucho, viste, porque aquí está. Ah, cierto, el distanciamiento. Bueno. Bueno, señores, vámonos más. Listo, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo para arriba? Director, ¿barremos después o no? La gente los remise. ¿Va a barrer con nosotros? Ah, no, se hace el pelo. No, entonces no. Sí, ¿saqué? Tenemos que barrer, sí. Pasar el lampazo y todo. Sí, no, por eso, no, ya. Trabajamos mucho. Del jueves que estamos laburando. Hace del viernes que venimos. Del jueves que estamos laburando. El jueves. Ah, jueves, sí, sí. Ya, ¿se olvida que el jueves tuvo la tormenta? Exactamente, ya me había olvidado. Bueno, y mira, mira, Tomás, diciendo, ¿cuándo hacen el sorteo? Señores. Tranquilo, tranquilo, que tengo que seguir todavía. Sigue, siga. Siga, Fernández. Bueno. Bueno, amigazo. Listo. Venimos, ¿cómo hacemos? Usted dice, ¿qué hacemos? Sacamos uno, usted lo saca. No, no, saque, saque, saque. Saque uno, amigo. Mire para otro lado. Mire para allá. Mire, mire bien, mire bien. Mire, mire. ¿Está mirando? ¿Está mirando? ¿Sintió algo? El ganador lo está sintiendo, perfecto. Señores, atención, va a corroborar que estén todos los... El señor Ignacio Martínez, propietario de Remises Fénix, está corroborando que estén todos los datos, si es el ganador o la ganadora de estos 10.000 pesos. Señor.
La ganadora es Alicia. Ya, Pepe, a Pepe. No, no, no. Pará, vamos por partes, dijo Jack. Aparentemente, gringo, parece ser que es una gana. Dice, ya. Una dama. Una dama. Una dama. Aparentemente es una dama, ya dio el dato. ¿Está totalmente corroborado, señor? Sí, claro. Sí, por lo menos. Él era el vedor, tenía que ver. Ahí está. Sí. El teléfono termina con 91. Atención, si te llamás, ¿cómo era el nombre primero? Alicia. Alicia. Y tenés la terminación de teléfono 591. Quiere decir que sos, atención, tienes que estar mirando el programa. No, no. Pero ¿sabés qué puede ser? ¿Qué podemos hacer? Y si la llamamos ahora, en vivo acá por el canal, estará. Me parece perfecto. Estará Alicia en sintonía de la tele. Lo sabremos en el próximo episodio de Remises Penis y ¡tantarán! Bueno, señores, pasémosle entonces completo, por favor, a la producción. Dani, llévale el teléfono y después decimos bien la ganadora y eso. Ahí está Alejandro ahí está, mirá, Alejandrito. Muy bien, Alejandro, bienvenido. Buenas tardes. Ahí le va a pasar el número de teléfono. Vamos a tratar de llamar al aire y vamos. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quiere comunicarse con ella? ¿Lo hago yo? Comuníquese usted. Dale, 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 cómo no. Entonces estamos haciendo, señores. Vamos ahí, ya le tiramos la producción, el número de teléfono. La vamos a llamar desde acá y vamos a ver si nos podemos contactar. Así no esté mirando el programa, no esté en las redes. No importa, igual se ha ganado, ¿no? Se gana el premio, obvio, porque ella no sabía de esta historia. Así que bueno, Pompey querido, ya que estamos, hablamos un poquito contigo. Mientras esperamos que la producción ahí, ¿sí? Está la gente de Remis, estamos todos, está el Tomás Fernández. Después nos pueden llevar. Después sí, 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 totalmente. Con el 10% de descuento. ¿Usted en qué vino? En bicicleta, pero la dejo acá. Perfecto, entonces. No. Se va en Remise Fénix y lo paga la producción. El Gordo Sore. Lo paga la producción. La producción del programa de Jiménez lo paga. Se lo tiraban al otro. Y si no pasa el lunes, que Pagano se lo paga. Sí. O Ricardo Pisano, alguien se va a hacer cargo de, o, no sé, Caco. ¿Sí? ¿Estamos al aire con el llamado? No estoy escuchando. A ver. ¿Se pasó por adelante cámara, Daniel? Sí. Perdóname, no sé, ¿no? Mira. ¿Hola? Hola, Corcho. No, boludo. No, sí, hija de... No, no sean hija de... Hola. Sí, buenas tardes, hola. Me parece que estamos como el de Susana, ¿viste? Cuando no podía... La casa es un hijo de... Ah, gringo. A ver, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo era el nombre de la señora? Alicia. Pará, que vamos de... Nah, me mataron, ¿viste? Cuando... No, contó toda la película al fin. Nah, me voy a la mía. ¿Para qué hacemos? Se me voy. Sí, hola. Sí, me parece que no podemos lograr la comunicación. No. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alejandrina? Alicia, hola, Alicia. Buenas tardes. Alicia, ¿me estás escuchando? Alicia, ¿cuándo te no...? Hola, señor, corto. No, no corte. Corta la mierda, Alicia. Cierto, pero no me hablan. Sí, Alicia, ¿vos me escuchás? Alicia, buenas tardes. Ya me voy a la mierda. Bueno, listo. Señores, la señora Alicia... ¿cómo era el apellido? Perdóname, ya está. Alicia Arrieta. Alicia Arrieta, la señora Alicia Arrieta, que nos quisimos comunicar ahora para darle la noticia que se ha ganado los 10.000 pesos, una orden de compra de allí de supermercado. La anónima no sabe las movidas que hay acá, las risas y las cosas que me han hecho estos muchachos. No tiene nombre. Señores... Ha sido un placer, gracias por estar. Gracias, Fernández. Gracias. Muy amable, qué hermoso lomo. Chau, nene. Muchísimas gracias a vos, Corchito, por darme esta posibilidad. Y bueno, espero que Alicia pueda disfrutar del premio. Ahora te comunicás con ella en privado, con Alicia Arrieta. Es la ganadora, entonces. Atención, es la ganadora
de este premio de 10 mil pesos, orden de compra de Supermercado La Anónima. Bueno, amigazo. Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Por favor. Ah, pará. ¿Qué estamos? ¿Volvemos a llamar? A ver, intentemos ahora. Una vez más. Hable. Sí, buenas tardes. ¿Con la señora Alicia Arrieta? Hola. Sí, ¿con la señora Alicia Arrieta? Buenas tardes. ¿Con la señora Alicia Arrieta? ¿Me está escuchando? Hola, señora. Señor. Yo no estoy para perder tiempo. No, señora, escúcheme una cosa. ¿Usted me escucha? Ay, me cortan. Usted me... Esto lo van a levantar de todos lados. Sí, señora Alicia Arrieta, buenas tardes. ¿Usted me está escuchando? Esto me van a hacer meter preso. Bueno, listo, ya está, ya está. Quedamos así. Señores, ha sido un placer. Bueno, amigos, gracias, ¿eh? Gracias, gracias vos, muchachito. Gracias. Gracias, gracias, papá. Me quedo acá un ratito más. Me mandá, por favor, señor director. Tenemos saludos así mientras hacemos este pequeño corte. Estaba por decir, le quiero decir gracias a la señora Pamela Di Lorenzo de la ciudad de Rosario, quien ha hecho este contacto, este enlace, por este artista mexicano, el tipo, un mexicano que está rompiéndola, y él se llama Pancho Picadientes, de los Picadientes de Caborca. ¡Ándale, hermano! ¡Ándale, mi cuate! Pero dame ese saludo, cuate. ¿Y seguimos? Ayer salí de la costa, derechito pa' Obregón, y traje para venderles ceviche de camarón. Hola, ¿qué tal, mi compa Corchito? Le mando un saludo a su compa Pancho Picadiente, los Picadientes de Caborca, y quiero invitar a todo el público del Canal 12 a que chequen, vean y escuchen este tema, Conquístame, donde México y Perú se unen para conquistarte. Mari Carmen Marín y los Picadientes de Caborca. ¡Conquístame! ¡Ánimo! Cántale bonito, Mari Carmen. Provócame, provócame, mujer, provócame, que me ha atrapado tu mirada y me has dejado sin palabras. De conocerte tengo ganas, quiero saber cómo te llamas. Pero bien, pero perfecto. Vamos, Pancho querido. Bueno, la verdad que es un placer, Pancho desde México. Gracias por este hermoso saludo. Y también a la señora Pamela Di Lorenzo de la ciudad de Rosario. Gracias, porque tiene un montón de artistas internacionales, latinoamericanos, donde nos va a estar enviando cada vez más saludos. Y bueno, referente a los saludos, vamos con un poquito más. Y señor director, ya empezamos a tomar contacto con Adrián Alonso directamente desde Pergamino. Envía Zoom, a ver si ya lo vamos buscando y queriéndolo tener ya en este show. Pero mientras tanto, ahí lo tenemos ya. Hola, ahí lo tenemos. Ahí está, Adrián querido. Hola, chicos. Hola, Adrián querido, capo. ¿Cómo están? Bienvenido al show. Pero un placer estar con vos, Corchito querido, un placer. Mirá, hice todo un estudio, medio lo tengo a Mica y atrás, lo tengo a Buffy, al Pato Donald, a todos hoy, esta tarde, para todos, ¿eh? Para todo Venado, para toda la provincia. Qué bueno verte así, feliz, contento. ¿Cómo estás vos? Genial, papá, genial. Mirá, me estoy moviendo porque no sé si me agarra bien la COP, estoy medio con el estudio improvisado acá. No sé si me estás tomando bien, ¿me llega bien el sonido? Estamos bien con el sonido, sí. Estamos perfectos. ¿Sí? Y te estamos viendo bien. Si te movés mucho, te perdés. Pero quedate un ratito. Si te quedás quietito, vas a sentir que tu imagen... ¿Qué? Está saliendo de 10. No lo busque. ¿Sí? Director, cuando mucho, si usted me puede bajar a mí... ahí la imagen del tele. Ahí está, gracias. Ahí se corta el sonido, no lo estoy tomando bien a ustedes. A nosotros no nos está tomando. Es medio complicado. No importa, nosotros a vos te escuchamos. Hola. Yo a vos te escucho, eso es lo importante. Que vos te escuches, que yo te escucho a vos.
ahí lo escucho, ahí medio cortado, se me corta acá. Claro, nosotros acá... Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están con el programa? Los veo que ahí con muchas pilas, ¿eh? Sí, Adrián, querido, sí. La verdad que es un placer, gracias por, bueno, por estar en este show. Cuando le pedí a este muchacho, Adrián Alonso, le dije, Adrián, querido, te quiero tener en el programa. Hemos compartido escenario, porque es un artista de la hostia. Ha estado en Canal 13, en Telefe. Ha estado, contame un poco de tu historia. Yo te la conozco, papi, pero contámele a la gente, por favor, Adrián. Bueno, sí, allá empezando, lo que hacemos es más o menos, como lo dijiste bien, no es ventrículo, sí. Es ventrílocuo, porque el ventrílocuo habla con el estómago, ¿sí? Bien, cortame la cortina acá en el piso total. Y el ventrículo, ¿sí? Y el ventrículo está mal dicho. ¿Cómo? Porque muchos dicen ventrículo, ¿con qué habla? No, no está bien dicho. Bien, ventrículo. Está bien la corrección. Pero en realidad... ¿Cómo es? Es ventrílocuo y lo que hacemos, la acción de ventriloquía, que es un show interactuado, interactuamos con la gente, con varios muñecos, varios personajes. Bueno, sí. Hoy se los voy a presentar. Muy bien. Voy a presentar estos muñecos que siempre me acompañan allá desde el año 2000. Te cuento un poquito que en el año 2000, ¿sí? Allá por el 2002... tuvimos una presentación en el programa de Marcelo Tinelli, no sé si te acordás, en el viejo Telefe, donde sí. Se hizo el cómic. Sí, señor. Sí. Bueno, y allá comenzamos en el 2002, fuimos a una prueba que se hizo en Buenos Aires, donde quedé. Bien. Con una participación de gente, había cerca de 4.000 personas para hacer la prueba, ¿viste? Yo me fui de acá de Pergamino a Capital. Sí, señor. Y bueno, teniendo la suerte de haber convocado entre los 110 postulantes que se hacían para ese casting. Saliendo de ahí del programa, sí. Gané el primer programa y llegué a semifinales del cómic. Perfecto. Y después, bueno, empezaron a llover los trabajos, porque una vez donde estás en la tele, en la pantalla grande, viste cómo es el tema. Ahí te cambia todo. Yo trabajaba totalmente de algo distinto. Yo vendía productos de peluquería, nada sí. Que ver con ah, esto. Ah, mirá. Mirá cómo andaba por Venado también, ¿eh? Andaba por Venado vendiendo, ya por la zona. Mirá. Y bueno, dejando, tuve que dejar todo, Corchito. Tuve que dejar todo porque por una cuestión de tiempo no me permitía hacer las dos cosas. Así que después de esa presentación, bueno, empezando a trabajar y hasta el día de hoy... compartiendo escenario, bueno, con vos, muchas veces que nos hemos encontrado, haciendo música y humor, ¿no es cierto? Sí, sí señor. Que de la mano de ahí de nuestro amigo Willy Chalón. Willy Chalón, exacto. A quien le mando un saludo grande a Willy. Y nos hemos cruzado también con el Padrillo Pompey, que lo tenés ahí, que le mando un saludo grande al Padrillo. Sí, señor. Siempre le dije, le he mandado mensaje al Padrillo. Siempre lo tengo presente, me ha conseguido, me hizo entrar en Córdoba. Qué bueno. Me ha hecho entrar en la zona de Córdoba, zona que no conocía, así que siempre le agradezco bueno, al Padrillo que está ahí, que lo voy a escuchar también, ¿no? Porque va a estar en vivo. Sí, 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 está acá. ¿Sí? Sí, está acá en el estudio. Sí, ya está acá. Ajá. Bueno. Bueno, después participé... Adrián, vos podés bajar un poquito. Hola, ahí se corta un cachito la conectividad. Ay, quedó colgado, che. Bueno, y eso habla, por supuesto, habla de las cosas lindas que tiene la música. Y cuando el compañerismo, como Adrián Pompey, fíjate, ha visto, porque cada uno de nosotros que andamos en la música y andamos, si vos ves un colega, a la pucha, esto puede reventar en el lugar que yo ando. Porque a veces nuestros colegas, nuestros amigos, músicos y colegas, te dicen, che, llévame para tal lado, tirame una mano. El tema es que lo que uno hace, tal vez para ese lugar, no va. Ese es el tema. No es que está qué malo que es. No va para ese lugar, ¿se entiende? Cuando hay lugar para showman, no hay lugar para un tipo que canta con presencia. Ese es el tema, nada más que eso. Pasa por ese lado. Bueno, vamos a tratar de empezar a buscar a retomar la conectividad, pero mientras tanto, mientras esperamos la conectividad, vamos ya, ¿qué le parece otros saluditos más? ¿Puede ser, director? Porque tenemos así también, atención, gracias, Julito, para vos, acordeonista de Virus Cumbierón. El acordeonista de Virus Cumbierón, o de Virus Cumbiero, Cumbierón, como se dice,
me grabó los Quimbayas, los primeros materiales casi. Así que mirá vos cómo es la orden de la vida, que hoy es el acordeonista de este exitoso grupo. Además estuvo con Antonio Ríos. Estamos con Julio ahí permanentemente en contacto. Y él, gracias a él, he logrado este saludo de Viro Cumbierón, director. Viro Cumbierón, quiero mandarle un saludo muy especial para mis amigos del programa Show en el 12, que conduce Corchito allá en Venado Tuerto, canal 12. Así que saludos para todos ustedes y sigan escuchando Viro Cumbierón. ¡Esa! ¡Qué hermosa canción, señores! ¡Qué hermoso tema, qué hermoso! Gracias por el saludo, amigo. Gracias, Julio. Y gracias a la gente de Viro Cumbierón ahí, donde lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Bueno, señores, y acá estamos en el piso. Vamos a probar otra conectividad, a ver qué podemos hacer. Seguramente que lo hemos logrado hasta ahora vía Zoom. Y así que estamos en eso. Allí nuestra producción está trabajando para ver si lo podemos rescatar, retomar de nuevo desde Pergamino a nuestro querido Adrián Alonso. Bueno, otro, ¿qué decir? Otro de los maestros que tenemos, otro de los maestros que nos ha hecho bailar en toda la región, en toda la zona, pero maestro, maestro de los maestros. Si hablamos de un maestro, maestro corazón Osvaldo, corazón Gaitán, nos envía este saludo, maestro. Cualquier momento, yo te lo digo, yo te lo digo, para que no pienses que no me animo y que no me animo. Y en cualquier momento, yo te lo digo y te lo diré. Hola, 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 mis amigos, les habla Osvaldo Corazón Gaitán para saludar a mi amigo Claudio Corchito Oyola, seguramente con mucha música, con mucha alegría, como él lo sabe hacer, en ese programa tan lindo que se llama Show en el 12. Le mando un cariño muy grande y seguramente el éxito ya los está coronando, pero bueno, nunca está de más decir que le vaya muy bien y que tenga mucho, mucho éxito. Gracias, mis amigos, les habló Osvaldo Corazón Gaitán y a sus órdenes para lo que quieran mandar. Gracias. Chao, de corazón, Gaitán, obvio. Para que no pienses que no me animo y que no me animo. Y en cualquier momento yo te lo digo y te lo diré. Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré. Que mi corazón está lleno de amor. ¡Qué lindo, señores! ¡Qué bueno! Escuchar al maestro Osvaldo Corazón Gaitán, no, me da gana de... No sé, ya que se abra el Sacachispa, Parque Español. Bueno, ¿no está más? ¿Eh? Ah, no. ¿No está más Camuflage, muchacho? Hace Daniel... rato que se cerró eso. ¿Cómo? Hace rato que se cerró. Che, Camuflage, ¿no está Danilo? ¿No están los chicos? No. Ya, eso ya fue, era de la época nuestra. Entonces me voy a la cantina. Hoy domingo me voy a la cantina El Angla. No. Tampoco. Oh, la puta. Y... ¿Qué más, gringo? ¡Ska! ¡Ah, ska! Gringo, ¿qué más, gringo Pompey? Anda probando los micrófonos. Ahí está, gringo. Gringo, ¿a dónde más puedo ir, aparte de esos lugares? El Empalme. ¿Al Empalme? No, el Empalme sigue haciendo cena, pero... ¿A Jardín? ¿A Jardín? ¿A Paraje Raviola? ¿Paraje Raviola? Johnny, ¿vos dónde ibas, Johnny? ¿Vos? ¿A dónde ibas?
Yo iba a base a Francis. ¡Ah! ¡Al Donkey! Sí. Es cheto este. Vos ibas a Las Vegas, vos, allá. Tu papá iba a Las Vegas. ¡No! Perdón. ¿Qué es eso? Viajó mucho, sí, ¿qué? El padre. Viajó. No, tu papá. No, pero claro, no, claro. Bueno. El nene es muy nuevito. Fíjate vos que estamos con todos nuestros hijos acá, Dani, si vamos al caso. Mirá vos. Y el gringo Pompey anda con su niño por ahí, ¿no? Furia tropical. Sí, sí, siempre, ¿eh? Furia tropical. El farolito. Terminaba el parque español y nos íbamos. El farolito. No, el farolito de la calle en que nací. Y centinela. ¿Qué sé yo? Ponete. Qué músico que tenemos acá. Y cortame la música de acá del estudio. Esa música se la voy a... Le voy a cortar ese cable. Señores, porque ya nomás lo tenemos a Claroscuro. Le damos la bienvenida musicalmente y ya charlamos con él. Gracias, Adrián Pompey. Gracias, Johnny Freite, por estar esta tarde en Yahoo en el 12. Señores, la música de Yahoo en el 12 de Venado, para vos. Cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y aquí estoy envuelto en el amor que se nos fue, para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error fue no apreciar tenerte aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti. Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel. Casa la señora que se... Me perdí por el mundo buscando saciar mi ser. No entendí que era solo tu amor que faltó. Y quiero serte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo. Y encender el fuego que en tus labios yo sentí. Y aquí estoy envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error a tu piel, a tu piel, a tu piel. Cumbia, cumbia, cumbia. Guarda, guarda con el aire. Adicto a tu piel. Papá, ¿todo bien, Johnny, querido? Todo bien. ¿Todo bien? Bien, papá. Bueno, genial. Estás en todo, vos. Gringo querido, papá. Qué gusto, qué placer. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Corchito? Gracias. No, gracias. Por favor. Hace 6 meses que queremos hacer esto, ¿vos sabés? Como estamos en los estudios diferentes, por eso... vamos, yo te estoy hablando de acá del estudio. Así que, bueno, gringo, es un placer. La verdad,
compartiendo junto a vos este domingo. Gracias por estar, papá. No, Johnny, querido, también. Nosotros queríamos... Tenemos la necesidad de tocar, de hacer música. Hace meses que no hacemos nada. Todos los músicos prácticamente no pudimos trabajar más. Sí, y bueno, esto es adrenalina pura. Queremos estar, queremos tocar. No nos podemos juntar para ensayar, no podemos hacer nada. Sí. Así que esta posibilidad, hermano... Hace 6 meses que no tocamos juntos, así que estamos volviendo a encontrarnos. Perfecto, qué genio. Bueno, chicos, y la verdad que, gringo querido, ¿cuánto? En serio, 6 meses ya van que no podemos laburar, ¿no? Sí. 6 meses. Está. Pero bueno, paramos. Yo prefiero, la verdad, chicos, vamos a ser realistas. Preferimos esperar un tiempo y no tener que lamentar cosas. No, sí, ya sé, lógico. Porque es de verdad. Lógico. Lo que está pasando es de verdad. Y esto nos enseña también, porque a veces nosotros nos desesperamos porque no salimos a... Si no salimos a trabajar los fines de semana. Sí, señor. Y esto nos enseñó que pues, se puede vivir igual. Sí. Se pueden disfrutar de otras cosas, de la familia, del hijo. ¿Qué has encontrado, gringo? ¿Con qué te encontraste en esta pandemia? Porque eso bien dijiste, ¿no? Con la familia, con... Claro. Hacés otras cosas. Te juntás con amigos. Sí. Que antes no podés porque los fines de semana tenés que... Cuando nosotros salimos a trabajar... No se puede. ¿Eh? Con los amigos no se puede. Virtualmente, vía Zoom, porque hoy en día la tecnología nos permite hacer eso. Así que los fines de semana, cuando cualquiera sale, nosotros no. Claro. Para salir a trabajar. Claro. Pero bueno, yo me encontré con estudiar piano, estudiar otros instrumentos. ¿Y qué has aprendido? Por ejemplo, a ver, tocame algo. ¿Qué sé yo? Tocame el ¿Te acordás de...? Tocame... ¿Por ejemplo? No, porque había un tango que se llamaba así. Sí. Me mira. ¿Sale ahí? Sí, no sé, está el sonidista ahí, no sé, sí. Ahí. Ahora. Ahí está. Claro. Por favor. Bueno, y esas son las cosas. Gringo, escúchame una cosa. Y tenía programado otra de los cumpleaños. Excelente. Que mira, sí. Me ha quedado cosa. Te lo he dicho, te lo dije. Tuve, la verdad, en una oportunidad, no sé si... Después vamos a ver si están acá. Si ha quedado ese formato donde fuimos. Director, no sé, después me va a ayudar. Cuando fuimos con la cámara al ensayo, al estudio del corto, maestre. De acuerdo. Estuvimos ahí. Cuando preparábamos los 15 años. Claro. Este año ya nos pusimos las pilas para hacerlo, festejar los 20 años de Claroscuro. Mirá vos. Con todos los músicos. Con algunos cambios, pero todos los cantantes y más cantantes. Mirá vos. Más cantantes porque de hace 5 años atrás, hasta ahora pasaron chicos que fueron a reemplazar y más cantantes. Qué así bueno. Que van a estar todos, los que estuvieron reemplazando, los que están fijos. A ver si me sale la palabra. Ese trabajo, ese video, todo lo que realizaste en ese los 15 años, ¿lo tenés? Sí. Sí, hay cosas en YouTube me quedaron. ¿Cosas en YouTube? Sí. ¿Cómo es? La mezcla final, en realidad, no la perdí. Sí. ¿Cómo se le llamaría eso? ¿Cómo se le llamaría, muchachos? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Bueno, listo, no. Perdió todo. No le salen las palabras, muchachos. Cosas que se rompieron, viste, que hoy dice que uno confía en la tecnología y a veces se terminan perdiendo o dejan de andar. No, entonces, no podés perder eso. Un respaldo. Yo tengo cosas de 30 años atrás. No podés perder. Sí, pero lo una cosa era de 15. Tenés años, Escuchame, yo tengo el CD, Daniel. Yo, Claudio, eran magazines. ¿Para qué? Magazines. Bueno, cassette. Tengo los magazines, los discos, como. Disco de pasta. Pero todo tenemos, Javi. Vos, Daniel Fernández, tengo hasta la grabación de Grupo Tinieblas. Cierto. Entonces, no pueden perder, muchachos. Es una historia. Pero eso pasa, de hecho. No le puede. Ah, el otro se enojaba. Se enojaba. Johnny querido. Y usted, papi, cuéntele a papá.
¿Cómo? Qué bueno, estar incursionando con este monstruo. Sí, la verdad, un placer para mí acompañarlo en los shows. Sí, señor, seguro. La pasamos muy bien. Si no la pasás bien con aquel, si no la pasás bien, te tenés que hacer. Que cuente alguna anécdota cuando tocaba Rosario. Anécdota, ¿no? Javi, ¿cuál decís vos? La de Rosario con los chinos, esa estaba buena. Esa. Pará. El Rosario también con el Toto. ¡Opa! No. Cosas que se puedan contar. Sí, se puede. Señor Claudio. Bueno, la mayoría no se pueden contar. Ah, entonces no. Señor Corchito. Sí, director. Mire, un cachito. Un segundo nomás. A ver. Bien, amigos. Bueno, estamos ya listos, preparados para ingresar al estudio. Tranquilos. Nos vamos, ¿me seguís? Y vamos a ver los 15 años de Claro Oscuro. Están en pleno ensayo. ¿Venís? Vamos. Suspiro, no cabe más por tenerte a ti. Lo que me muera seguiré esperando a que tú me des vida de tu boca. Y cada vez que te recuerdo estoy desesperado por tenerte a ti. Por tu corazón, ¿dónde está el que no puedo más? Eso, señores, yo en el 12. Ya lo tenemos. Estamos en el ensayo de los chicos. Perdón. Seguilo. 15 años se vienen. Gringo querido. Hermano, papá, hermano. Es un gusto tener. Qué lindo es que estás, papá. ¿Me viniste a ver? Sí. ¿Me viniste a ver? Sí, mi cielo, te quise sentir. Ay, Dios. ¿Serio, eh? Bueno, es bastante serio esto. Gringo, un gustazo y gracias por invitarnos, ¿eh? No, el gusto es nuestro, que vos estés acá y que nos estés dando esta manija que nos diste por radio, nos da por la tele. Y bueno, tengo la suerte de tener a todos los cantantes que estuvieron durante estos 15 años. Y ¿qué más puedo pedir? Y ¿por qué me miras así? No, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Tranquilo. Seriedad, por favor, seriedad. Bien. Vamos a hacer algo bien. Después juguemos. Y vos sabés que tuve la suerte de poderla conseguir en realidad, porque no es fácil. Pero bueno, siempre uno tiene amigos, contactos y no sé si les tuve lástima o qué, pero... No. Lo que pasa es que vos te lo merecés. Aparte de eso, conseguirte de que estén todos los chicos. ¿Cómo la película? ¿Qué dice? La película era mala, por eso lo vieron en la sala 1. ¿Qué quedaban? No me digas que quedaban los Simpsons también, ¿eh? Los Minions. No te metas conmigo. Tranquilo. No, sí. Sí, la sala 1, el mejor sonido de Venado, las mejores luces de Venado y la zona. Las mejores voces, los mejores músicos. La mejor es vos. ¿Te llevas todo? Sí. ¿Qué más querés? Y en el estudio. Y en el estudio del Corto Mestre, estamos acá hace más o menos 3 meses que estamos ensayando acá. Que no duermen los vecinos, pero bueno, le pedimos disculpas. ¿Todo bien, amigo? Todo tranquilo, Corcho. Cuente a la gente, por qué. Bueno, su nombre, su... ¿Qué haces en la banda, por ejemplo? ¿Qué hago? ¿Canto? No, bueno, yo sí, ya sé. Yo sé, pero para la gente y las chicas. Mi nombre es Sebastián Villalba, bueno, uno de los cantantes que formó parte de Claro Oscuro, así que la verdad que muy contento de formar parte de esto. La verdad que es algo único, Venado, porque juntar los 8 cantantes de Claro Oscuro y bueno, con tremendos músicos de Venado Tuerto, la verdad que es un placer y un privilegio estar. Bueno,
vamos todavía. No, no, pero aparte Seba, como, bueno, del semillero tuyo y ahora está emigrando, está bien arriba, nene. Están bien. Estamos bien, junto con Darío, que forma parte de la banda también, de la rumba. Así que la verdad que muy contento y muy feliz. Bueno, lo mejor para vos también y para todos los chicos. Bueno, muchas gracias, Corchito. Muy buenas noches a toda la gente que seguramente te ve, mucha gente de la zona también, así que las invitamos. Mi nombre es Darío, soy de Río Cuarto, creo que es el único extranjero que hay. ¿Hay otro por acá? No, ¿no? Oh. Bueno. Hay uno de Cuba. Hay uno de Cuba, cierto. Bueno, no, el placer estar y compartir estos momentos y disfrutar de los 15 años de Claro Oscuro junto a todos los cantantes que han pasado por Claro Oscuro, así que contentísimo. La verdad que impresionado estoy. Que he venido y he conocido como persona y como músico, así que la verdad estoy muy contento y... Perfecto, vos que estás acostumbrado a trabajar con Cañes, por ejemplo, ¿qué te parece lo que se está preparando? Pero, soy plomero para... No. Matricula. Escuchame una cosita. No. Vení para acá, no te lleve la cámara. Matriculado. Sí. No. Terrible, gringo querido, terrible, qué hermosa. Lindos momentos. Qué hermoso momento, qué nota, ¿eh? Sí. Divino. Aparte los ensayos, el tiempo que tuvimos para poder hacer eso. Y sí. Bueno, y las manos que uno tiene que recibir también con la gente que te quiere, que te da. Bueno, el trabajo por fuera. Sí. Es complicado, pero una vez que se logra, son cosas que. Mirá. Después del nacimiento de mi hijo, creo que fue una de las cosas más lindas que pasé en mi vida. Qué bárbaro. Ese día, esa noche, esos momentos así, no, son inexplicables, la verdad que uno... Es más, esa noche, sí. la noche anterior habíamos ido a trabajar a Chiras. Ajá. Y llegamos a las 9 de la mañana. Y cuando... Sí, a las 9 llegamos. Y cuando, bueno, nos comunicamos y ya decían que estaban armando, yo me fui para el Centro Cultural. Y me quedé todo el día, después vino la comida al mediodía y seguimos trabajando. Qué trabajo. Terminamos probando sonido a las 8 de la noche. ¿Sí? Y a las 9 arrancó. Así que ya me quedé ahí y ya. Pero no, viste, la adrenalina hace que. Olvídate. Al otro día dormimos todo el día. No, esa misma noche. Sí. Terminé y me acosté a dormir. Aparte, gringo, escúchame, eso habla bien, por favor. Habla bien de vos. Porque juntar a todos los cantantes, de todos, porque viste que la mayoría de las bandas. Músicos o se fueron, pero los tenías a todos. No quiero nombrar a uno porque voy a pecar, pero estaban todos los chicos. Esas son las cosas lindas que tiene esto, ¿viste? Lo que vos decís es terminar sin tener problema con alguno. Exactamente. Ahí está. Y bueno, la verdad es esa. Porque somos todos lo mismo, damos la misma vuelta. Yo tuve grandes maestros también que me enseñaron mucho, que uno fue Juan Oscar, el Octorio Pigliapoco. Sí. Y son gente que trabajaban muy bien y eran muy, muy respetuosas con sus empleados prácticamente. Sí. Bueno, así que esa escuela sirve. Eso y es. Bueno, el respeto. Muchachos mocosos tienen que tener respeto por la gente, por esa gente, por la gente grande. Tienen que aprender de ahí. Después de ahí en más, bueno, se van descolgando con algunas otras cuestiones. Y ahí estamos viendo, mira, parte de cosas que pasaron. Esa noche. De los 15 años. Qué bueno que estuvo eso. Esta no me la había dicho, ¿eh? Bueno, esto es todo la producción de Show en el 12. Tiene que llorar para vender el programa. Y nuestro, claro, en ese momento era que vos tenías que llorar. ¿Ah, sí? Sí. Trae un pañuelo. Llorá, boludo. Llorá porque si no, no. Si no parecía. Llorá. Y hablando de llorar, vos venías de la playa ese día. Claro. Ah, tengo una. Sí. Estabas de vacaciones vos. Venía de vacaciones. Sí. Cuando salía de Monte Hermoso, pongo una radio. Si querés, llorá. El Corchito en la radio, el tipo, en la costa. Lo llamé por teléfono. Sí. Lo llamé por teléfono para decirle, Corchito, te están pasando en la costa. Sos un maestro, qué grande, muy bueno. Gracias, papá, como todo. Es una pelea, una larga pelea y es pelea. Es una cosa linda. Hacemos lo que nos gusta y por ahí tenemos la suerte de estar en algunos lugares donde no. Porque la música tiene eso. La música no tiene frontera, la música no tiene religión, la música no tiene. Ideología política. No. La música tiene todas esas cosas lindas. Es más, la música sana, la música hoy, en tiempo de este tiempo de pandemia, ¿qué hacemos? La música,
Si vos te fijás, todos los colegas que están a través de los Face, están haciendo show en vivo, virtuales, streaming, todas esas cosas, y la gente está toda enganchada. ¿Por qué? Porque la música es eso, un poquito que lo que, la que nos saca, ¿no? Llena el alma, la sí, música señor. Llena el alma. Y más, ¿sí? Bueno, imagínate una noche, la noche que sale la gente a divertirse, a las cenas, a los bares, a lo que sea, se distraen. Nada, les cambia la cabeza, por lo menos señor. Por una noche. Y sí, es señor. La música, eso es la música. Bueno, gringuito, bueno, la verdad que hemos perdido la conectividad, estamos tratando de ver, puede hacer que podamos con Adrián Alonso, así te junto contigo. Sí, qué lindo. Así lo junto con vos, que charlen de cosas de ustedes. Sí, cosas. Yo lo conocí acá en Venado en un show que, bueno, que ese día fuimos a tocar y, bueno, le hice sonido en realidad, sí, porque viste sí, que sí, viene sí. El sonido. Y eso es lo que tenemos, el mismo código, por eso es la sí, misma. Sí, exactamente. Y son pocas las personas que realmente te hacen sentir bien, que te agradecen, porque sí. Le están dando una mano en realidad, porque ellos vienen... Sí. Cualquiera te lo podría cobrar porque, viste, pasa de todo. Ah. Hay de todo. Estamos los representantes, claro. Sí. Pasar el 50% y todo. Pero bueno, en realidad también está bien, no está mal. Porque si vos no podés entrar a un lugar y el otro tiene el contacto, bueno... Hay que ser también, ¿no? Sí, lógico. También lógico. Tiene que ser. Hay que dar la mano. Claro. Gringuito querido, ¿tenemos música? Tenemos música, obvio. Más vale. Olvídate, entonces. Señores, seguimos compartiendo la música de Claro Oscuro aquí, en el estudio de Canal 12, 30 años. Canal 12, 30 años. Yo en el 12, continuamos entonces, de Venado, para vos. Esperar, ya quiero tenerte, tomarte la mano, llevarte a bailar. Los días sin ti me saben a muerte, son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, dejarnos llevar. Dame tu locura, bésame. No me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate. Deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. No, ámame. Dame tu locura, bésame. No me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero. Que tu cuerpo sienta que soy tuyo, corazón. No, ámame. Sabes que te quiero, entrégate. Y deja que tu cuerpo sienta que soy tuyo. Hay que sienta. ¡Aplauso, muchachos! ¡Vamos todavía! ¡Impresionante! ¡Bravo, bravo! ¡Genio! ¡Ídolo! ¡Bien, bolera! ¡Hace de la balúa! Gracias, querido. Bueno, papá, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que está esto! ¡Qué lástima! Yo tengo medio flequillito mío, parezco Carlito. Mirá, se me... ¡Ay, qué lindo! Ah, para el otro lado era. ¡Uy, se me está viendo! Che, loco, se me está. Bueno, ¿qué va a hacer? Se me vuela el flequillo. ¡Qué genio, gringo querido! Bueno, Claro Oscuro. Che, te quería comentar, muchachos, ¿le podemos dar un aplauso para nuestro director, Juanjo Ortellado? ¡Grande, Juanjo! ¡Es un genio! Todo el equipo completo trabajando a pleno, pero justamente, bueno, es un bache que realmente no podemos hacer la conectividad con Adrián Alonso. Es una lástima.
pero no, y seguramente por eso siempre le preguntamos a los artistas en la parte de vía Zoom, a ver cómo están de conectividad ellos en su casa, cuántos mega tiene. Y ayer hicimos la prueba, ayer, en la próxima vamos a tener que dejar evidencia sobre eso, Juan Ortellado y Javier, Triple O, vamos a grabar esa parte para que vean que fue cierto. Ayer estuvimos trabajando a las 5 de la tarde, hicimos la conectividad con él y todo perfecto. Pero bueno, las cosas son así, hoy es domingo, mañana es lunes. Y a... No. Señores, bueno. No, y pasado martes. ¿Cómo? Y pasado martes. Bueno, atención, señores, otro saludo más. Juanchi Quevedo, JQ Producciones, del estudio JQ, me hizo hacer un saludo con esta chica, Sisi, y la Jiménez Van. La Jiménez Van es de Toti Jiménez, ¿sí? El creador de, bueno, de Gilda, el creador de los gorilas y todas esas cosas que hoy en día los gorilas pasan a ser parte de este proyecto como ya lo tuvimos aquí en el estudio. Pero mientras tanto, señores, sí, sí, y la Jiménez Van, se lo presentamos. Saludos, chicas. Saludos. Puño de ilusiones que no me caen en el pecho de decirte de lo difícil. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sisi, los saludo desde Buenos Aires. Quiero mandarle un gran abrazo a Corchito y a toda su gente que participa del programa Su Show por Canal 12 de Venado Tuerto. Agradecerles mucho por pasar y difundir nuestras canciones, así que muchos, muchos cariños. Nuestro amor tejer lo que será sonido y realizar lo que antes nos era prohibido y amarnos más por siempre más y amanecer cada mañana entre tus brazos y agradecer a Dios tener. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos todavía. Saludo muy grande para Sisi. Bueno, que la estamos conociendo aquí, Sisi y la Jiménez Van. Gracias por este saludo. También seguimos con más saludos todavía porque tenemos un montonazo de saludos. Bueno, tenemos mucho todavía. Y se nos va la hora, viejo. ¿Qué hora es ahora? Director, ¿usted tiene la hora por casualidad? Bien, ¿tiene la hora por ahí, por esa? Porque vio que esa voz que tiene. Hola. Las 6, ahí estamos. A ver. Con 46 minutos. Perdón, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me escuchan? Son las 6 con 46 minutos. Bueno, salió bajo, pero no importa. 6:46 minutos, perfecto. Creo que lo estoy escuchando. A ver si hacemos un intento más. ¿Me escuchan? Hacemos un intento más. Sí, te escucho. ¿Me escuchás, Adrián? Sí, ¿cómo estás? Este es un problema de internet, lamentablemente. Hoy tuvimos cortes de luz acá en Pergamino. Mirá. Este domingo conecta a la gente. Por ahí es un poco complicado. Ayer tuvimos una charla bárbara, no se interrumpió nada, no se cortó nada, ahora justamente se cortó, mirá vos. Casualmente, eso es lo que estaba diciéndole recién a la gente al aire, que ayer a las 5 de la tarde hicimos una prueba, salió todo fantástico, pero bueno. Pero genial, genial, lo que pasa es que no sé por qué hoy domingo empezó con el problema de cortarse, se cortaba hoy a la mañana, ¿viste? Yo digo, puede ser que no haya problema. Escuchame, Adrián, se te sigue cortando. Se te sigue cortando, pero vamos a hacer una cosa bien prolijita. Vamos a hacer una cosa prolija. No te desesperes, Adrián. Yo creo que hemos tirado todas las mejores intenciones. Adrián está desesperado allá también, porque hoy en día también todo no podemos saber. Hay gente que no está todavía muy ducha a la conectividad. Te dicen, vamos a conectarnos vía Zoom. ¿Qué es eso, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces hay que tomarlo con calma. Bueno, se hizo todo lo posible. Lamentablemente no se puede realizar. Lo están viendo que estamos tratando de hacerlo, pero bueno, simplemente, Adrián Alonso, te mandamos un saludo grande, el aplauso del estudio, ya como, no te preocupes, Adrián, querido, hagamos una cosa, director, hagamos una cosa, yo quiero, director, que usted me sorprenda, yo quiero, acá voy a saber si nuestro director es reducho, como lo tenemos ahí, Adrián Alonso, como no lo tenemos, no lo podemos tener
así, pero ¿qué le parece si se lo mostramos a la gente de Venado Tuerto y a toda la gente que nos está siguiendo por todas las redes de Show en el 12? Director, sorpréndame. Bueno, la verdad que me hicieron sentir como en casa porque saludé mi pelota que me dieron. No, escuché. Antes que nada tiene que saludar, diga su nombre y hágame quedar bien, por favor. Así que diga su nombre, ¿eh? Bueno, mi nombre es Rufino. Ajá. Soy de Tergandino. Sí. Me gusta mucho el vino. Ajá. Como Dario. Sí, sí, bueno. Y sobre todo soy bien argentino, carajo. Bueno, ahí lo tenemos a Rufino, que es argentino, que le gusta el vino. Bueno, escúcheme, ¿por qué no le cuenta a la gente dónde andamos? Porque gracias a Dios estamos trabajando por todo el país. Así es. Estuvimos en el Festival del Estornudo. ¿Festival del Estornudo? ¿Y eso dónde es? En Gualeguaychú. Ajá, está. ¿Te gusta la joda de montañas? Después nos fuimos al Festival del Conejo. ¿Festival del Conejo? ¿Eso dónde es? En Salta. Está. ¡Festival del Enchufe! ¿Festival del Enchufe? ¿Dónde es eso? ¡En Corriente! Ajá, bien. Y anduvimos en el Hortondo, Santa Fe. Ajá, ¿ahí? No había festival ahí, se suspendió. Bueno, escúcheme, escúcheme. Muy, muy bien. Antes que nada me tiene que contar cómo la está pasando, ¿eh? Cómo lo han tratado acá la gente de Lincoln. Muy contento, porque antes de venir acá... ¿Qué pasó? Evité una violación. ¿Cómo dice? Evité una violación. ¿Evité una violación? Uh-huh. Muy bien, lo felicito. ¿Cómo hizo? La convencí. Y bueno, escúcheme. Tranquilo. ¿Y sabés cuál es la diferencia entre violación y seducción? ¿La diferencia entre? Violación y seducción. Ni idea. La paciencia. Bueno, escúcheme. Vamos, tranquilo. Le quiero preguntar. Rufino, ¿usted va a la escuela? No, ¿para qué? ¿Cómo para que usted en la escuela aprende muchas cosas? ¿Cómo qué? No sé, de todo aprende en la escuela. Por ejemplo, matemáticas, a leer. Yo sé todo. Ah, usted sabe todo. Por eso no voy a la escuela. ¿Vos a la escuela? Yo sí. ¿Dónde va? Pero yo estoy a la escuela nocturna. ¿Y eso? Y en la escuela nocturna, como trabajo de día... Sí. Voy a de noche. Ah. Por ejemplo, en la escuela... ¿Usted sabe quién es Einstein? No. Bueno, Einstein es un famoso físico que dio la historia. Eso a mí me lo enseñaron en la escuela nocturna, ¿ves? Aprenda. Qué interesante. Bueno, ¿usted sabe quién es Sócrates? No. Bueno, Sócrates es un famoso filósofo que dio la historia. Eso a mí me lo enseñaron en la escuela nocturna. ¿Ve? Aprenda. Qué interesante. ¿Y vos sabés quién es Julio José Badurna? ¿Cómo dice? ¿Sabés quién es Julio José Badurna? No. ¿Quién es Julio José Badurna? Ese que tenete los cuernos cuando va a la escuela nocturna. Oye, escúcheme. Nadie muere mucho, ¿eh? Basta, termine, por favor. Si no, pregunta acá en Lincoln. Basta, man. Tranquilo. Bueno, escúcheme. Entonces, ¿a la escuela no va? No. ¿Vos sabés que yo he ido a la escuela? Ah, usted iba. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Me echaron. ¿Lo echaron? Sí. ¿Por qué lo echaron? Porque le saqué la lengua a un compañero. Oiga, Rufino, ¿cómo lo van a echar porque le sacó la lengua a un compañero? No sabés cómo sangraba, desgraciado. Ah, ¿por eso lo echaron? No, por eso no. Tocó un día la maestra y dijo, chicos. Sí. Mañana tienen que venir todos disfrazados. Ajá. ¿Y? Y algunos chicos se disfrazaban de cura. Ajá. Otro de monja. ¿Y usted? Yo fui desnudo. ¿Desnudo? Sí. Con las dos manos tratándole el tajarito. ¿Y de qué se disfrazó? De refrán. Refrán. Más dale tajo al hermano que siendo lando yo lo destrabo. Bueno, escúcheme, escúcheme. Si no va a la escuela... Sí. ¿Matemática, sabe? Sí. Bueno, le voy a hacer alguna pregunta. 2 por 1. Oferta. 2 por 1. 4 por 4. Empate. No. Matemática anda medio flojo. ¿Sí? Sí, tendría que ir a la escuela. De verdad le digo, vaya a la escuela. Deportes. ¿Hace algún tipo de deporte, Rufino? No, deporte no hago. ¿Dos deportes? Yo sí. ¿Qué hace? Yo hago fútbol, hago vóley. ¿Qué más? Hago básquet. Ay, qué lindo. Hago golf. ¿Y eso? ¿El qué? El golf. Y al golf se juega con un palo. Una pelotita. Y un hoyo. ¿Cómo? Que al golf se juega con un palo, una pelotita y un hoyo. ¡Ah!
Es más, si quiere algún día los puedo invitar a jugar. Pero yo no tengo nada. No, 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 Rufino, yo pongo el palo, las pelotitas, todo. Yo no juego nada. No, oiga, escuche, escuche, escuche. Estoy hablando de un deporte. El deporte usted donde practica y mete la pelotita en el hoyo. Yo no juego. Bueno, entonces deporte no hace. No va a la escuela. No. Algo interesante tiene que hacer. Y a veces voy a cazar. ¿A cazar? Sí. Bueno, la caza, Rufino, es un deporte. ¿Vos sabés que el otro día me fui al África a cazar? Sí. ¿100 metros caminando dentro del África? Sí. De repente me aparece un rinoceronte. Rinoceronte. Así me miraba, mirá. ¿Qué hizo? ¿Le apunto con la escopeta? Sí. ¿Lo tengo en la mira? Ajá. ¿Y? ¡Y ta! Lo mató. Estaba ahí nomás, no liberar. Bien. Sigo caminando y me encuentro un elefante. Un elefante. Le apunto con la escopeta, lo tengo en la mira. ¿Y? ¡Y ta! Lo mató. Estaba ahí nomás, no liberar. Bien. Sigo caminando y me encuentro un tigre. Un tigre. ¡Enorme tigre! Ajá. ¿Qué hizo? Le apunto con la escopeta, lo tengo en la mira. ¿Y? ¡Y ti! Lo mató. ¿Qué pasó? No me salió el tiro, ¿tú te crees? ¿Y qué hizo? ¿Y entonces a correr qué iba a hacer? ¿Y el tigre? Por detrás mío. ¿Vos sabés que corría, corría, patinaba y seguía? ¿Sí? Corría, corría, me patinaba y seguía. Ajá. Corría, corría, me patinaba y seguía. Sí. Hasta que me subí una planta y me salvé. Rufino, qué momento vivió, la verdad, que yo en su lugar. ¿Qué? Me hubiera hasta ensuciado los pantalones. ¿Y con qué te crees que me patinaba? Muchas gracias. Bueno, te escúcheme tranquilo ahí, se escuche. Aplausos, señores, aplausos. Adrián, querido. Genio, genio, Adrián. Como tantas cosas que tiene Adrián, lo pueden buscar, googlear. Lo encuentran ahí a Adrián Alonso. Es bueno, es muy bueno, señores. Así que no dejen de visitarlo en sus redes. Qué lástima, no lo pudimos tener. Pero también queremos agradecerle porque ha hecho las voces de Mini, de no, hace todo la apertura del programa, nos hizo él, así que está genial. Y quedó en doblar muchas más voces. Así que bueno, nada. Chicos, señores, bueno. Venimos, ¿cuánto? Che, qué tiempo se nos pasó. Venimos con unos saludos más, por favor. Estamos saludando a la gente. Ah, mirá qué bueno esto. Gracias, Alejandro Frangulini. Gracias, amigo, por conseguirme los saludos de Antonio Carvajal, Pila Mancilla, Pocho Calderón. Ellos son los músicos de Grupo Sombras. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Mancilla, guitarrista de Sombras Nada Más. Quiero mandar un saludo a toda la audiencia del programa Show en el 12, que se emite por Canal 12 de Venado Tuerto y que conduce mi querido amigo Pochito Show. Saludos para todos, espero que se cuiden y, por supuesto, quédense en casa viendo Show en el 12 por Canal 12 de Venado Tuerto. ¿Qué tal? Quien te habla, Pocho Calderón. Quiero mandar un saludo para el programa Show en el 12, que está conducido por mi amigo Corchito Show, que sale por donde, por Canal 12 de Venado Tuerto. Un abrazo para toda la gente de allá. Nos vemos. Cuídense. Hola amigos, soy Antonio Carvajal, artista de Sombra. Quiero invitarlos a compartir la mejor música de los años 90 junto a mi amigo Cosito Show y al programa Show en el 12. Así que, gente de Venado Tuerto, quedan todos ustedes invitados. Vamos a compartir la mejor música.
Así que, de parte de todos, Sombra, un abrazo muy grande. Bailar, ¿qué hace? Déjamela un poquito más a la ventana. Che, qué bárbaro, qué temazo. ¿Quién no la habrá cantado? Todo el mundo la ha cantado, menos yo. Nunca pude conseguir esa pista original. ¿La tiene usted, Pompey, esa pista? Oh, ¿no ve? ¿Vos sabés que no se encuentra? ¿Sí? ¿Se encuentra? ¿Se busca? ¿Se encuentra? Sí. ¿Vos la tenés, Johnny? Mirá la carita. La tengo. Sentí. Yo te la consigo. No me digas que esta es la pista. Yo digo, ya es mucho, director. Conseguir la pista, la verdad que ya si se pone a conseguir pista el director, es terrible. Bueno, chicos, vamos con un saludo más, por favor. Y ya lo tenemos, ya nos vamos despidiendo de... Lamentablemente, el programa se nos fue. ¿Sabés cuánto llevamos ya? Dos horitas, muchachos. ¿Se dieron cuenta? ¿Dos horas? ¿Tan rápido pasó? Las cosas buenas duran poco. Sato. Así dice, ¿no? Sato. Bueno, señores, mirá, el próximo, por favor, Dios nos ilumine. El próximo domingo, ¿sabe a quién conseguí? Vía Zoom. Por eso vamos a tratar de ver cómo la producción lo vamos a reunir en la semana y vamos a tratar de hacer algo para que esto que sucedió hoy, que nos salió muy bien, creo, no nos pase. Pero el próximo fin de semana lo tendremos en vivo, vía Zoom, a este señor. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Quiero mandarle un gran saludo a toda la gente del programa Show en el 12. Lo conduce mi amigo Corchito todos los domingos a partir de las 17 horas por Canal 12 de Venado Tuerto, Santa Fe, República Argentina. ¿Quién lo dice? El Brujo Ezequiel. Trabaja hasta tarde para que ella no le falte nada. En su nido de amor ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está... ¡Ah, Dios mío! ¿Qué tema este? Como esto seguramente vamos a hacer. A mí el que me gusta, la gorda me quiere, la gorda me adora. Ese tema me encanta, no sé por qué. Dios querido. Bueno, chicos, gracias, Brujo querido. Seguramente que de Santa Fe lo están mirando. Bueno, mis amigos, y por último, no molesto más, porque hay una revancha, hay una pelea. Enfócamelo de ahí, por favor, a Javier Osore. Fíjate, búscalo, Toto. Sí, acá estoy. A ver si está por ahí, dámelo cuando lo tengas. Mostrate en cámara. Ahí, acá, Javi. Ah, ya. Ahí. Me corro por el costado. ¿Me estás viendo, Javi? Ahora sí. Miro acá la tele y... Bien, ¿cómo le va, Javier Osore? Bien. Bueno, a usted, Javier Osore, justamente sí. Se le ha tocado algo, Toto. Se le cortó justamente la cámara suya. No sé cuál es el problema, pero bueno, ahí está. Lo que yo le quería comentar, sí. Tenemos una rivalidad con usted, que está muy bien porque se ha venido con Ronnie el Lobo. Sí, me ha matado usted ya como que lo doy por perdido ya el partido, porque ha sacado varias cabezas. Ya. Claro, porque hemos dicho, él va con... No, saquen eso. ¿Qué sonido raro? Qué raro, en serio. Otra vez, otro domingo más con esos eso sonidos raros. Atrás. Fantasmales. ¿Cómo, Dani? Hay un ruidito en la línea, me parece. Hay un ruido en la línea, sí. Bueno, y con Javier Osorio hemos decidido, tenemos una disputa y una, ¿cómo se dice? Una pelea, a ver quién consigue más saludos. Pero creo que Javi, yo conseguí a Cacho de los Palmeras, ya eso ya me había consagrado. Y sí. Pero ¿sabe qué? Un 50 me sacó. Tengo un as en la manga. ¿Otro más? Así que usted me quiere matar. Le preparé...
Le preparé la sorpresita. Me está costando cada vez más. La gente esta de Córdoba, no sé qué pasa. Porque usted me dice, yo me voy a tirar para el lado de Córdoba, me dijo usted. Claro. Entonces, y yo digo, bueno, listo, yo voy a ver mis contactos, gente mayor como yo. Por ejemplo, pero muy, muy, muy talentosa. Y si, bueno, sin más palabras, Javi. Y no sé qué tendrá, pero discúlpeme, bueno. Discúlpeme, ¿está preparado para mirar? Sí, ya a esta altura. Mire ya la pantalla de Canal 12, señora, señor, y precisamente yo en el 12. ¿Quién me saluda? Para vos, Javi. Decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Hola amigos, soy Antonio Ríos y este saludo es para un amigo mío que hace un programa en Canal 12 de Venado Tuerto. Se llama Show en el 12 y conduce él, mi amigo Corchito Show. Lo mejor, que Dios te bendiga, Josito. Nunca me faltes. Amor, por favor. Nunca me faltes. Porque eres todo para mí. Nunca me faltes. Nunca me faltes. Sí, sí. Discúlpeme, Javi. No juego más. Discúlpeme, Javi. Ya no juego más. Yuhu. Javibi. Había una novela que tenía. Bueno, señores, gracias. No me hable de novelas, ojo. Gracias, maestro Antonio, querido Ríos. Qué manera de molestar Corchito Show a ese hombre. No sabés las veces que Antonio Ríos se encontraba en cualquier evento, yo estaba con un cassette, en un sobre papel, madera, y le metía los sobre, viste que usaba el sacón grande, me colaba entre la gente y le metía en el bolsillo los cassettes. Te lo juro por Dios. Y un día, la historia está muy buena porque en un momento de tanto que hemos andado, un día, ¿qué hago? Ya le pesaban los cassettes en el bolsillo. Pego con la cuestión de los Quimbayas y empiezo a grabar en los estudios Fonodic Record, ya como los Quimbayas, era el cantante de los Quimbayas, y en un momento en la pecera, ¿quién se asoma en ese estudio? El maestro Antonio Ríos. ¿Sabés qué me hace? Eso fue la mejor que me hacía, lo lograste, Corchito, llegaste, lo lograste. Y después estuvimos charlando, me dice, felicitaciones por la perseverancia. Eso está bueno, eso me quedó, pero terriblemente. Así que maestro Antonio Ríos ha sido un maestro de la música, ha sido un maestro en la vida. Y gracias por el saludo, muy amable. El aplauso del estudio. ¡Vamos todavía! Y este aplauso también es para nuestros invitados de hoy. Gracias, gringo querido, gracias, gringo Pompey. Gracias, Johnny Freite, querido. Gracias a vos, Corchito, gracias. Disculpa, querido, pero hemos tenido una tarde, lo hemos hecho esperar mucho, pero hemos compartido una tarde maravillosa. Viste, vos nombrás gente y después las cosas no salen, ¿viste? Hay cosas que no salen, solamente sucede acá en el estudio y eso está bueno. Los estudios de Canal 12, esto me encanta, porque tienen, no sé, es el Canal 12, viejo. A mí me gusta. Che, gringo querido, gracias. Cuando te dijimos que vinieras, al toque dijiste, sí, loco, quiero despuntar, quiero salir. No, aparte, ¿cómo te voy a decir que no? Somos amigos de años y años y ¿sí? años. Sí, ya sé. Va, no tanto, que vos que tenés 27, yo tengo 26, así que... Pero sí, hombre, 26 años que nos conocemos, no hace más. no sé si no por ahí, gringo querido, ¿eh? Sí. No sé si no por ahí. Tocaba con Tirabás y... Mirá, el gringo, me parece.
El gringo. Sí, 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 sí. ¿Arrancaste con Tirabassi, gringo? No, no, mi viejo cantaba con Tirabassi. Mi papá cantaba con Tirabassi y yo comencé con. Con Grupo Futuro. Perdón, Grupo Futuro. Cuarteto Juventud, que cantaba el Potro Fabián. Sí. Carlitos Despacito, Gómez. Ahí. Estaba. Sí. Ahí había otro Carlito, que no me acuerdo cómo se llamaba. Jorgito González también tocaba. Jorge González tocaba el bajo, sí señor. Ahí, ahí, gracias. ¿Sí? Bueno, y después me fui a tocar con un Grupo Safari al Hortondo. Ajá. Y después comencé con Juan Oscar Bruñera. Mirá. Juan Oscar Bruñera, después con Piliapoco. Hizo algunos reemplazos con José Carlos. Capaz que no tuviste con ningún maestro. Por favor. Y después con la Banda del Oso. La Banda del Oso de acá, de Nado Tuerto. Yo te digo, gringo. Por finales. Yo creo que para mí, ojo, para mí eran todos genios. Pero la Banda del Oso era una cosa que. Era un terremoto, era una cosa que. Sí. Que donde. Yo me acuerdo de haber estado en Buenos Aires en alguna oportunidad. Sí. Y estaba en la Plaza Miserere, el 11. Y miro los carteles, dice presentación del disco La Banda del Oso. Sí, ahí hicieron la presentación ustedes del disco. En el Elefante de Once. El Elefante de Once, sí. Claro, con los hermanos Villalba. Exactamente. Uy, si yo mirá. ¿Ese fue Cromañón? ¿Fue después ese? No, a la vuelta fue Cromañón. Que ahí a la vuelta fue Reventón. Ah, mirá vos. Eso es, que era de Leader Music. Y ahí estuvimos con los Quimbaya, olvídate. Qué lindo. Pero no, bueno, qué yo siempre lindo. Me voy para el otro lado porque conozco, sí. Disculpame. No, pero está bien, es así. Y ahí nomás a la vuelta estaba Fantástico por Rivadavia. Fantástico, tenés razón, sí. Bueno, sí. Gringuito, pero ese día para mí, yo me andaba porque mi vida de la música era esa. ¿Qué hacía yo en Buenos Aires? En Plaza Miserere, en Once. Cuando miro que estaba la Banda del Oso presentaba el disco, pero ¿cómo? Me mandé ahí, en ese momento era y la verdad que fue furor. Pasan esas cosas, pasan cuando vos escuchás, ves algo de alguien que conocés. Aparte eran de venado, loco. Claro, lo que me pasó cuando escuché tu voz saliendo de que venía de vacaciones, que escuché el tema de Corchito ahí. Son unas cosas, te pone bien. Se puso contento, Pompey. Más vale. ¿Sí? Sí, te pone bien, porque es cierto. Hay camioneros que han dicho, mirá, estamos por acá por el norte y venimos, te escuchamos, Corcho. Claro. Y para uno parece que como escucharte es como decir, bueno, gracias, ¿viste? Pero no tiene la dimensión, no toma esa, no sé si se entiende lo que uno quiere decir, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la música te transporta, ¿viste? Entonces, esas cosas que no la puede hacer cualquiera, vos salir cantando en todo el país en una cadena así de radio, es algo que muy pocas personas lo logran. Y bueno, esas son las cosas que te... Eso es el esfuerzo de uno. Hoy en día es lo que estábamos hablando. Hoy en día, como Johnny ya seguramente más joven, pero hablando de eso, hoy en día tienen estas ventajas de la conectividad, del Face, de todas estas cosas, YouTube, que hoy encontrás buscás un registro, como recién nuestro director dijimos, claro, oscuro. Lo buscás, lo googleás y lo encontrás. Hoy es mucho más fácil. Antes teníamos que sacar los temas de los cassettes. ¿Vos te acordás? Sí, señor. Con la Banda del Oso, me acuerdo que un cassette de Gary de 11 temas, 10 sacamos. Estaban todos buenos estaban. Sí, sí, sí. Que rendía todo. Que sí. Y también saber elegir el repertorio, ¿claro? Otra de las cosas. Claro. Sí, muy lindo. Muy bueno, lindo. Gringo querido. La verdad que ha sido un placer tenerte, y bueno, gracias por darnos tu tiempo, gracias Johnny querido, anda haciendo algunas cosas por ahí, lo he visto en el Face. ¿Cómo lo encuentran a ustedes, Johnny, en el Face? Johnny Freites, así, Johnny Freites. A mí Alexander Pires. Y a usted, Alexander se está mandando cada una, que showman que hablando de Alexander, canigia. No hablemos. Gringuito Pompey. Yo te agradezco. ¿Cómo te encontramos? Aparte de Junín, pero no. ¿Acá? En las redes. Adrián Pompey. Si alguno le quiere cobrar o le quiere pagar. El Padrillo. Sí. Alias El Padrillo. Todos lo conocen. ¿De dónde sale eso que a vos te sale en un saludo, por ejemplo? Yo te digo, chao, gringo. Y él dice, chao, Padrillo. A todos le dice, a él lo conocen como El Padrillo. Sí, pero fue bien, viste. No, ya sé. Pero digo, ¿cómo nace? O... La verdad que no me acuerdo. ¿Salió? Hace mucho, sí. Creo, vos ibas a Corral de Busto, ¿lo conociste a Parrini vos? ¿A quién? A Parrini, al que tenía el bar ahí.
el bar que estaba al lado de la estación de servicio ahora. Sí, 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 señor. Sí, bueno, señor. Yo creo que de ahí salió. Ah, mirá. Sí, me parece que, pero hace en el 2000. Sí. En el 2000, imagínate si estamos hablando de años. Bueno. No. ¿Qué me dice, director? Estaba en la curva. ¿Que nos vamos? Más de 1000 años entre los dos ahí. No, no, digo, vamos a hacer algún tema. ¿Qué dice? Si vamos a hacer algún tema. Sí, perdón. ¿Qué? ¿Por qué? No, no, digo, porque están ahí muy hablando los 3, 4, 5. 1000 años los dos. O sea que... Muchas noches. Nos limpió, ¿viste? Dice, ¿quieren charlar? Váyanse al bar. A tomar un... Tiene razón, director. Tiene razón. Discúlpeme, cuando usted tiene razón, tiene razón. Señores, Claro Oscuro, la música de Venado, para vos. Ya no tiene excusa, me salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, es una dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que con otro hombre no llora, pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar. ¡Hueva! ¡Rico! ¡Fiesta! Ya no tiene excusa. Salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no te le ve tan sentimental, dice que por otro hombre no llora, pero si le pone la canción, le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar. ¡Arriba! Con Claro Oscuro. Le da una depresión tonta, llorando lo comienza a llamar, pero la dejó en buzón, será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, llorando lo comienza a llamar, fingiendo que otra se puede amar. Y los aplausos, señores. Gracias, gracias. ¿Dónde, gracias. dónde? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ídolo. Ah, quedaba solo el loco. ¿Cómo gritaba ese viejo? Bueno, mis amigos, gringo querido, gracias, como te dije, ya es un placer haberte tenido en el programa. Johnny querido, la mejor de la suerte, chicos. Gracias a vos, Corcho. Esperemos todo salga a flote. Pronto nomás, ¿eh? Sí, señor. Así empezamos a trabajar y a seguir divertir gente. Así lo empezamos a ver en cada lugar, en cada bar, en cada restaurante, en cada bailable. No va a ser lo mismo, pero igual, ¿qué va a ser? ¿Cómo se bailará ahora? ¿Eh? ¿Cómo se irá a bailar? Y apretado ahora. No sé. Hay que... ¿A un metro de distancia también hay que bailar? No. Va a parecer un boliche bailable cuando vayamos a... Vos sabés que entraste en un tema que tenés razón. Claro. ¿Cómo vamos? ¿Sabés que va? Claro, o sea que no vamos a olvidar de los lentos. No, en los lentos vamos a tener que tener cuidado porque nos vamos a tener que correr el barbijo. Claro. No nos queda vamos otra. A tener que tener... Claro. ¿Cómo serán los bailes del futuro? Lo sabremos más adelante. Bueno, amigo querido, gracias nuevamente, gracias mil, chicos, gracias. Nosotros ya nos estamos despidiendo, señores, gracias a la gente de Ya Fue Cumbia, Grupo Tropical, con 11 músicos, señores, en vivo, Ya Fue Cumbia y Cumbia Amor. Gracias por estar en este espacio
de Show en el 12. Panificadora de la mano de Dios, en las manos de Dios, elaboración propia López, 2296, esquina Garbarino. Gracias también por estar en este humilde programa de televisión que va por Canal 12. Gracias a los concejales del Partido Justicialista, Emilce Cufré, Pablo Rada y Patricio Marenghini. Gracias también por estar acá en nuestra carpeta publicitaria, como se dice. Radio 1, la 1 de Venado Tuerto, 107.9. Su propietario Ariel Sobrero y la dirección de Juan de Dios Guevara. Gracias, Juancito. Ayer salimos también, estuvo por acá por el estudio haciendo una nota mientras estábamos viendo todo. Ahora sí se pueden apagar las luces del estudio, todo totalmente, y que queden en esa iluminación. Quiero que muestren todo el laburo que han hecho los chicos. ¿Puede ser? Y si, y capaz que tengan un... Si, director, el director me dijo que nos fuéramos. Pero usted, gringo, entre nosotros, medio de... ¿Usted tiene un tema más? ¿Bien arriba, Johnny? ¿Sí? ¿Tienen? ¿Sí? Bueno, mientras yo sigo vendiendo, ustedes prepárense como un show de la madre. Total, el director no sabe nada. Apaguen todas las luces de aquel lado. Preparen el show como ustedes habían preparado. Bárbaro. Mientras tanto, yo le digo que Remises Venado, 427... 111, San Martín, esquina Brown, pida su auto ya. También Hamburmel, tomamos tu pedido de las mejores hamburguesas. Llámanos ya, llamarlos y a comer las mejores hamburguesas que están allí en nuestra... Están aquí en la carpeta, pero por ahí salen los zócalos. Asociación de Trabajadores Municipales. Hablo despacito porque el director justamente quedó el Alejandro Ortellado ahora, el hermano. Porque Juan se fue al baño, quiero aprovechar y me voy con eso. Pero no sabés lo bueno que está el estudio. De última me apagás todas las luces, como quieras. Lo que vos quieras hacer, llévatelo. La radio del Marcho, 103.3 de Marcelito Herbot. Gracias, Marcelito Herbot, gracias, papá. Viviendas Misael, tu lugar, tu casa. 03462155709. Gracias, Viviendas Misael. Ya, llamalo y tenés tu casa propia. ¿Cómo está movido acá? Atelón, enciérrenlo, métale en llave al baño que no salga Ortellado. Verdulería en la esquina de Chaco y Ángel Re. ¿Recuerdan las berenesas? ¡Ay, papá! Estuvieron genial, me las llevé a casa. El teléfono 3462 para pedir las berenesas, 55-5808. Agéndelos. Bueno, Carpintería y Creaciones JS, Vuelta Obligado 920. Saludo, Carpintería. Bueno, saludos. Chicos, creo que ya tengo todo. Señores, nos despedimos. Gracias, hasta el próximo domingo. Próximo domingo tenemos la presencia de Roque Morilla, el Roque Reflejo Cumbi Cuarteto de Venado Tuerto para el país. Y, por supuesto, vía Zoom. El brujo Ezequiel. Señores, nos despedimos. Lo digo despacito. ¿Me apagás estas también o no? Chicos, apáguenme estas también. Esta. Apágala. A ver qué podemos lograr. ¿Se puede apagar? Ahí desenchufaban todos los locos. Ahí está, bajame. Eso, poneme tenue. Ahí está. Así me encanta porque el show, señores, esto es Claro Oscuro de Venado. Para vos, chau. ¡Nos vamos! ¡Esto es Claro Oscuro! ¡Arriba! ¡A bailar! Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde el día en que te vi, soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me vuelves loco. Tú me encantas y se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, dice, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luz, que baile conmigo, solo conmigo. Hey, dice, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luz, que baile conmigo, solo conmigo. Así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. Hey, y la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Así nos vamos enamorando.
mirando y tu cuerpo me va seduciendo. El DJ la repita otra vez, pa' bailar contigo otra vez. ¡Eso! ¡Rico! Gracias Corcho, gracias a los chicos, a Javi, a todos los chicos que están trabajando aquí en Canal 12. Gracias a vos, maestro. Vos sos un maestro. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde el día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Hay algo que te arrebata, bata, baby, tú me vuelves loco, loco. Tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, dice, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo. Hey, dice, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo. Así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. El DJ la repita otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. El DJ la repita otra vez, pa' bailar contigo otra vez. ¡Chao! 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 ¡Upa! ¡Muchas gracias! ¡Rico! El especial del 12 va a comenzar. Show, 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 show en el 12. Prendete a la tele, la alegría ya está acá. Lo estaban esperando toda la familia, con todos los artistas, todo lo cultural. El especial del 12 en todos los momentos, marcando un estilo en la tele regional. Show, 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 show en el 12. El especial del 12 va a comenzar. Show, 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 show en el 12. Préndete a la tele, la alegría ya está acá. Aquí, aquí.